Ahora presentamos Exitosa Deportes. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. ¿Ah? Hay jornada de Champions. Estoy viendo partidos 2-0 en 25 minutos. El Atlético de Madrid, ¿ah?, contra el Mónaco, mi engreído. Yo he jugado una ficha en Incabet. Voy a ganar, rico, paga bien. ¿Ah? No es un favorito para ganar la Champions, pero es un equipo competitivo. Ya le toca. Sí. Los chinos están con suerte. ¿Ah? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Saludos para Silo, para allá, para todos los oyentes, televidentes también. Bueno, está jugando el Lokomotiv con Jefferson Farfán en la cancha. Le está ganando 2-0 al Galatasaray de Turquía. Muy buen resultado. Es una victoria que, si bien es cierto, no le da posibilidades de clasificar porque el equipo está en la última posición de la tabla. Pero lo más importante es que el delantero peruano está jugando de titular. Y, claro, y después se arrancan todos a las 3, ¿no? Menos 10 grados en la cancha del cuadro ruso. Esos son los dos partidos que han empezado a las 5 para la 1. Y después va a jugar el Borussia Dortmund, que está en el grupo del Atlético de Madrid, contra el Brujas. 9 puntos tiene el Atlético, 9 puntos tiene el Borussia y 4 tiene, creo que, Brujas, Mónaco anda por ahí. Ya viene el Barça también. Juega el PSV contra el Barcelona, ¿no? Sí, de visita. PSV contra el Barcelona. Se juega en Eindhoven. Exactamente. ¿Ah? En la cancha sin del Luis PSV. Suárez. Sin Arthur, además. Sin Luis Suárez por el tema de la rodilla, ¿no? Sí, un desgaste del cartílago derecho y es por eso que no está el atacante uruguayo. Hola, Jan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo viendo te... Champions. Sí, obvio, ¿qué tal? ¿Cómo también te va? Bueno, rápidamente, el partido más importante es el Paris Saint-Germain ante el Liverpool. Va a jugar a las 3 de la tarde por el grupo C de también la Champions 3. League. Recordemos que Napoli es primero en este grupo con 6 puntos, segundo Liverpool con 6, 5 Paris Saint-Germain, 4 el Estrella Roja. Y Silvio, ¿qué tal, compañero? No va a hablar de la Champions. No va a hablar de Copa Perú, va a hablar de Melgar. Porque no me interesa la Champions a ustedes, que son... Consumimos Champions. Claro, yo no. Yo voy a tirar un par de noticias del ámbito... Consumimos el buen fútbol. Del ámbito local. Ojo con el mercado de pases, que está bien movidito. Universitario busca arquero. Yo tengo quién va a ser el arquero, pero no lo voy a decir. ¡Su! No, busca otro. ¿Es arquero, José Carvalho o no? ¿Cajamarca o no? Busca la ¿Es otra José arquero. Carvalho o no? Carvalho... Felipe haría la huella. No es Carvalho. No es Carvalho. Hoy renovó, bueno, no renovó, sino que ya prácticamente hay un acuerdo entre Franco Navarro y UTC para la continuidad. Sí, está a un paso. En Cajamarca. Ah, mira, renovó. Está a un paso de quedarse. Ya prácticamente el acuerdo está. Pero no entiendo, ¿renovó o está a un paso? Falta la firma. Ah, entonces pero ya está. Presi, estoy de acuerdo con usted. Listo, lo reunimos la semana ya. Pero todavía no ha renovado. Oficialmente no. O sea, todavía no ha firmado. Pero cuando coqueteas con el presidente y armas ya el equipo el próximo año. No sé. Bueno, estoy fluyendo en las contrataciones también. Tú tenías a Franco Navarro en Alianza. Yo tenía a Franco Navarro en Huancayo, el sí, último. Pero hay que esperar. Cosa, el presidente de Huancayo está. A ver, ¿cómo resumo la situación? Duda demasiado en cuanto a los técnicos. No sabe le si gusta ir por jugar un peruano, si apostar por otro argentino. No va más Grioni, lo ha decepcionado, sobre todo por el manejo de grupo. Después. Él cree que un técnico del torneo local tiene que tener mano dura, como Wilmar Valencia, por ejemplo, pero ya sabemos que Wilmar se fue de Huancayo porque no le daban las condiciones para trabajar, o sea que la situación está ahí todavía. Es difícil. En veremos. Y otra de las noticias es que... O sea, quiere mano dura, pero no hace herramientas. Mm. ¿Cómo ejerce la mano dura? Es que Alianza Lima está buscando un volante de armado, parece que viene de afuera. También me dijeron, pero me dijo, no digas los nombres porque... Una especie de Aguiar. Vas a entrampar las negociaciones. Te lo dije ayer. Pero ojo, Bengochea no se queda. Ojo. Mira lo que te digo, Bengochea no se queda, me dijo este informante. Pero bueno. ¿Ah? ¿Qué? No se queda Bengochea. Pues podemos apostar un pavo. No, pero si me están dividiendo, un pavo. Ah, un pavo. Pero un pavo al horno. No, listo no, para la cena. Un pavo, no es un pavo. Puede ser un pavo. Pero si me están debiendo y no me pagan, yo gané, no me 50 pagan. Razones. Un pavo. No, yo te gané. No yo me pagas. ¿Quién ganó? Yo gané. Bueno, yo no sé. Yo ustedes apuestan. Oiga, los dos están con nuevo look.
Sí. ¿No? Estamos con nuevo look. Muy bien, la experiencia se está rejuvenciendo en este programa. Sí, yo dije, yo avisé. La experiencia valenciana, la experiencia de Núñez. Yo avisé que iba a la peluquería. Ahora, los dos tienen un fue difícil, parecido para arriba. Fue difícil. Los veo y recuerdo a Denis, no sé por qué. A Denis. Sí. Denis parece que no sigue en la U. No sigue en la U. Según Peralta dice que ya está. ¿Dónde está la gran ayer contratación? Ayer te dije que no seguí y no reaccionaste como hoy. ¿Dónde está la gran contratación? Hoy se te puso los chicotes. ¿Dónde está la gran contratación? Ahí me cuentan que hoy ya arreglaron, Silvio. ¿Ah? Gonzalo dice que no. Yo digo que no. Ahí me han dicho que no sigue. Denis está pidiendo el oro y el moro para la U, ¿no? Y la U no tiene tampoco pues para gastar, ¿no? ¿Quién dijiste que iba para la U como arquero? Carvalho. Parece que ese nombre va para el norte, nada más te digo. Para el norte. Ahora, 18.000 razones irían para el norte. Uf, la U no está para ofrecer eso. 18.000 razones irían para el norte. Ojo con Raúl Fernández también, ¿ah? Que está suelto en plaza porque no va a renovar con Universitario de Deportes. No le interesa a los del norte ese jugador. A Chemo no le interesa no. Raúl Fernández. 18.000 razones irían para el norte para que Carvalho cuidado. Vaya. Chemo siempre se ha dicho que es un gran arquero. ¿Quién? ¿Ah? Fernández. Este, sí, Fernández. Trabajó, creo, con Carvalho también. O sea, creo que con Fernández no sé si se dio el tiempo. Porque ya estaba en el extranjero, me parece. Pero ya habría que revisar eso. Creo que trabajó ¿usted un no se la jugaría por Zuc de titular toda la temporada? Yo creo que sí, claro. Sí, de todas maneras. Pero mi principal arquero sería Zuc. Claro. Con alguien. Y, pero Carvalho llega para ser suplente o no. No, Carvalho titular. Ojo que Carvalho, si no es titular, automáticamente pierde la convocatoria como la ha perdido. Pero Carvalho va para el norte. Ah, si Carvalho va para el norte, entonces la U sigue buscando un arquero. ¿A uno de los que gane la Copa, la segunda división? ¿Y qué arquero podría llegar a la U para competir con? Yo sé quién arquero que va a llegar a la U. ¿Es un jugador de experiencia? Es un jugador que salió de un equipo que no pagaban. John Top. No, por ahí cerca. Ok. Salió de un equipo que no pagaban. ¿Este año? Claro, este año, no, va a ser el año pasado. Ya, a ver. Y su nombre comienza con ese, ya más fácil no te la puedo dar. A ver, ¿quién está Salomón cerca Lima de darme el equipo titular de Melgar todavía contra Alianza? ¿O bueno, hay muchos jugadores? Yo creo que la línea defensiva sí está clara. Es imprevisible. A ver, ¿la línea defensiva de quién? De Melgar. La repite casi siempre. Narváez. Claro, juega Carmona por derecha. Narváez, como no está Fuentes, lo expulsaron en el último partido contra San Martín. De Jimba. Juega Quina. Quina. Y por izquierda Loyola. Claro. ¿Cómo? Carmona. En el arco, Penny. Penny en el arco, obviamente. Ya. Carmona por derecha, ha sido el lateral derecho toda la temporada. Ya. ¿De acuerdo? Juega Narváez, el ecuatoriano, que es uno de los mejores centrales del torneo nacional. Ya. Regular, incluso aporta en los balones detenidos. Lo acompaña Quina. Y por el otro lado juega Nilson Loyola. ¿Te puedes creer que, antes que sigas, que Penny podría... ¿O el representante que le maneja le podría ver la oferta de la U? Ajá. ¿Alguna vez dijo Penny que...? O sea, Penny dice, ojo, escucho ofertas, ¿ah? Claro. No me puedo decir que no. Y si la U le paga, bienvenido. Claro, o sea, digo que vaya o no, pero... Se ayudó... Penny escucha, no es que le ha cerrado a todos, ¿ah? Se habló varias veces de Penny a la U. Y él alguna vez en varias entrevistas ha dicho, bueno, es hincha de la U probablemente, y también... No, sino que me acordé del tema. Juega el domingo. Sí. Estamos hablando de la próxima temporada. No, lo que pasa es que... Pero hay que hablar también con los pases. Bueno, Penny llegó... No, perdón. Lindman llegó este año a Melgar. Sí. Y todos pensábamos que iba a tener más chance de tapar, pero... Y Penny salió del puesto. Nunca salió del puesto. Como que hay algo de Penny con la U, creo que hay un sentimiento ahí, y además también pero siempre... ¡Es muy caro! ¡Pucha, pues! Y siempre, ¡no va a ir! Y siempre declaró su hinchaje... Perdemos el tiempo hablando de Penny a la U cuando no va a ir Penny a la U. Siempre declaró su hinchaje por Juan Carlos Zuc. ¡No hay plata! ¡No hay plata! ¿Y qué tiene que ver su hinchaje por Juan Carlos Zuc? Y también por la U, también, por la U sobre todo. ¿Le está pasando la mano la U, para que el hijo... No, antes. Mucho antes habló de la U siempre. Zuc tiene que ser titular de la U de arquero. ¡Ah, no, claro! Y por último que peleé con un juvenil. No, la U. ¿Vas a estar peleando o vas a estar contratándote un arquero de cuánto? De 12.000 dólares, 10.000 dólares. ¿Ah? Ahí es donde se te va la plata del presupuesto. Ya tienes un titular. Ya lo conseguiste. Y no creo que Zuc sea un arquero muy caro. No, es barato. A él le interesa tapar, consolidarse. Ya demostró que y está, ya está para dar el paso. Ya está en el arco de la U. ¿Es un Carvalho? Ok, yo no tengo nada con Carvalho. Me parece un arquero y todo. Pero le quita la posibilidad al chico. ¿O no? Cuando más confianza la necesita. Pero necesita pelear el puesto. Esta debe ser la temporada de Zuc. Pero se lesiona, lo expulsan. ¿Quién queda también? Está bien, tienes un arquero de emergencia. ¿Quién queda? Tienes un arquero de emergencia. El
creo yo que el suplente no puede estar rotando con el titular, peleando el puesto. Porque en el fútbol todavía le dan el puesto arquero al mejor. Me parecería un error si Córdoba está pensando en traer a un portero para que sea titular y mandarlo a pelearle, al banco de suplentes. A pelearle. No, pero, se te va un montón de plata. Pero busca un arquero Córdoba con otro más con Suksu para pelearle el puesto. Pero debería buscar un arquero. Igual, quiere 50-50 claro, con Suksu. Sí. ¿Eso ¿Para quiere? ¿Qué? Pues ahí es la idea de Córdoba. Es el presupuesto. No, también la Córdoba cree que está en Santiago. ¿Ustedes se quedarían con el arquero suplente? O sea, con el suplente... ¡Claro! Ha sido el tercer portero de yo buscaría... Ya demostró Suksu que es titular. Y normalmente... Está bien, pero es una temporada larga. El arquero... Mira, normalmente Silvio, ¿qué arquero? ¿Qué arquero del torneo local? No, pero... Que no ha sido de equipo grande, ha tenido competencia, le ha hecho bien. A un equipo quebrado, no grande. Quebrado. Quebrado. No entiendes la pregunta, porque quebrado. No escuchas, solamente escuchas a ti nada más. Tú no sabes manejar la economía de un equipo quebrado. ¿Tú crees que porque la U es grande, ya tiene que seguir gastando? Te estoy diciendo... Pero tiene que gastar. Que un arquero puede. ¿Por qué no puede? Es un equipo quebrado. No es quebrado. ¿Tú sabes lo que es quebrado o no? Que debe 150... Quebrado es hasta que quebrado, sí. Que debe 150 millones. ¿Y qué? ¿Te vas a gastar? ¿Y por qué no dices que contrató a Denis? Porque ni ¿Por qué no dices que contrató porque a Denis? Tenía que salvar la categoría. A Denis. Tenía que salvar la categoría. Necesitabas un 9. Yo te pregunto, ¿qué ante pasa? Ante la emergencia trajo a Denis y no le dio mal resultado. Yo te pregunto, ¿qué pasa si se le lesiona a Suksu en la quinta décima fecha? Bueno, traerás en agosto un arquero. Traerás en agosto una fecha. No es tan fácil así. Pero es que te la tienes que jugar. Por ejemplo, un huevo. Cuando estás quebrado, el negocio, si quieres que siga, entra en reestructuración y tienes que comenzar a recortar de donde puedes. Me parece que eres nuevo en esto. No. Por puesto, ¿cuántos jugadores pide el entrenador? 2 por puesto, hay que pelearle. No pidas 1, 2. No, lo que pasa es que queremos arqueros de 34 años. ¿Quién está pidiendo arqueros de 34 años? Yo sé que a esa edad el arquero todavía está pleno. 2 arqueros por puesto. El arquero a los 34, 36, y lo ha demostrado Butrón, está pleno. Pero se va encareciendo. Pero, se va encareciendo. ¿Pero un arquero, ¿cuánto te cobra Penny, pues? 2 veces lo que te cobra Suksu. Nadie ha dicho que Penny va a ir, es una posibilidad. No sé, pero ustedes piensan en Carvalho, en Penny. Son los nombres que la U baraja. En Eric Delgado también. No, está en el... Eric Delgado este año. No, pues, San Martín. Ese es hinchi cristal y no verá la uni muerto. Pero está en San Martín. Pero estamos dando opciones. ¿Quién es el suplente Eric Delgado? ¿Quién será? Ni sabes. ¿Y es un drama? Tuvo cuadrado en el arco de San Martín todo el año y se ahorraron un huevo de plata. ¿O no? Pero bueno, no me vas a decir cosas de San Martín, hermano. ¿Qué? ¿Necesitaba Alianza Forsyth? ¿Necesitaba Alianza? San Martín juega cosas menores. Silvio, un arquero. La U juega cosas más importantes. Un arquero. La U jugó por no descender, igual que San Martín. No, bueno. Jugó por no descender. ¿Sabes? Y no entró a ningún campeonato internacional. Jugaron a lo mismo. Suplente. La diferencia la U es que juega a otras cosas. El presupuesto de la U era 6 veces más. ¿Sabes quién es el arquero? ¿Y entonces por qué trajo a Denis? Por eso te digo. ¿Por qué trajo a Denis? Ah, bueno. Ah, entonces no. Denis lo salvó el descenso. Bueno. Sí, para mí sí. Bueno, no solo llegó Denis, también llegó la bandera. Para mí sí. Luego la bandera. Que tienes que asegurar Quintero. arco. La U se salvó faltando 6 fechas. Bueno. Una pregunta para Silvio, pues se me va el dato, no lo tengo claro ahí. Lo de Ferreira, el arquero Ferreira de Boys, ¿es peruano, es argentino? Peruano ya. Para mí, él también ha sabido ser suplente en varios equipos. Le han quitado el puesto, lo ha recuperado. Competencia para el arquero Suksu. Yo llevaría a Ferreira. Termina tapando Ferreira. Pero también puede ser competencia. Pero puede ser competencia porque los están muy parejos. Ferreira lo han ofrecido claro, a otros equipos. Los dos son muy parejos. O sea, es un buen arquero, pero sería competencia. Porque también Ferreira ha sido suplente de pobrecito Medina, de Álvarez. De no, pero también tiene que tener competencia. Pero ese equipo, la U, no es cualquier equipo, pero es Gonzalo. Es normal. Un poquito más por es normal. Porque ahora, ¿y qué competencia? Es arco complicado. Ahora quiere jugar por los arqueros. Según Ferreira, hermano. Y nadie se lo jugó por Osorio cuando tenía. Pero ya, ese ejemplo que acabas de dar, lo podíamos haber hecho cuando Littmann llega a Melgar y no tapó nunca. Claro. Melgar fue Diego Pérez. Entonces llévalo para competencia. Pero ¿para qué lo lleva? ¿Este era el presidente de la banca? ¿No has visto un Penny distinto? Lo que pasa es que la idea es tener dos arqueros iguales.
la idea es dos arqueros más o menos de un mismo nivel. Pues ¿quién digo, es el, ¿qué pasa si ¿quién es el competidor de Leao Butrón en Alianza? El Flaco. Prieto. El Prieto. Y Prieto tapa poco. ¿Quién? Está bien, pues. Daniel pero, Prieto. Pero por lo menos es Daniel el competidor. Prieto. Tapa poco. Le preguntas a los taxistas aquí, Daniel Prieto, no, todavía no lo conocen. Tapó contra pero, el Nacional el día ya, domingo. No, tiene que pelear con Forsyth mano a mano. No, la competencia, es que sí es la idea, es competir por el arco. Se nos borraron a la Forza y ahora te da ahora, alcalde, hermano. Según las decisiones que ha tomado Córdoba este alcalde, año, está. Yo no aseguraría que se la va a jugar a muerte por Zuc Zuc. Yo te digo que la U busca arquero, eso lo tengo claro. ¿Verdad? A mí me cuesta creer o afirmar que el técnico de la U esté pensando jugarse la muerte como titular con Zuc Zuc. Ahora le salvó también. No, ¿ah? No, no. Porque. Duda se, mucho. No, pero se no, la jugó por él y tapó. Está ahí, es arquero del club. Pero le rindió. Pero él quiere otro arquero. Ah, es el arquero suplente de la U. Él quiere otro arquero. Nadie sabe. Y entonces, ¿cómo tiene que buscar? Fernández, ¿no? Bueno, Fernández. Pero ese chico no, Fernández ya se fue. Fernández y. ¿Cuántos años tendrá el suplente? Y Zuc Zuc eran los que aparecían en lista. Por eso te digo. O sea, ya está para, aunque sea el suplente. Te la tiene que jugar. Pero busca arquero la U. Tu arquero suplente normalmente no es del nivel del titular. Lo ideal cuando juegas torneos internacionales y tiene dos frentes y exitosa. Tiene que jugar más, ya, que peleen por el puesto porque vas a tener dos. La U que va a jugar. No clasificó a ningún torneo internacional. Dos arqueros del mismo nivel para el campeonato local. Pero claro, es que tienes que tener no, dos pues. Arqueros de competencia. Yo sí creo que debe tener dos arqueros. Y para mí hoy está mejor Zuc Zuc que Ferreira. ¿Y quién es el, pero puede, ¿y quién puede, es el suplente puede, de Patricio puede, Álvarez puede, en el puede pelearle. Cristal. Grados. Y. ¿Y? Pero Cristal tiene otro tipo de funcionamiento. ¿Otro tipo de qué? De yo te digo grados, no. Hay más abundancia, grados, no. Pues, en Cristal. Más abundancia. Porque a Cristal no le llegan tanto como le llegan a la U, pues. O sea, no seas mal. En el marquero piensas que no pasa por eso. No, no, no entiendo, pero tú haces la comparación. ¿Por qué no comparas a Melgar, que tiene dos arqueros de nivel? No, claro. No, ¿por qué comparas para la U? ¿Quién dice que la escuela? ¿Sabes qué tienen en común? Es que el suplente no tapa nunca. Tú comparas. ¿Y por qué no comparas para el Melgar? No tapa. Compara para Melgar. Acabo de citar a Lima y a Penny. Por eso, ahí compara. Pero quédate en esa comparación. Y se va. No te me vayas para la U. Está buscando otro equipo. Compara para Melgar. Quédate ahí, Melgar. No podemos comparar la economía de Melgar con la U. Piña, pues. Por eso. Eres piña. En ese aspecto, si eres misio, andate a tu por casa. Eso, para el mí, fútbol es para la gente que tiene plata. Pero en el fútbol no pasa pero, eso. Pues, entonces vete. La mitad de equipo vete. No tiene plata. Si no quieres, vete. Y no se va. El fútbol es para ahí. Los que tengan plata. Los que pregunto. Tienen plata están en el fútbol. ¿La U tiene plata? No lo sé si tendrá plata. No Rosario lo sé. Tenía plata. No lo sé, se va. Conversión de Fundido tenía plata. Pero Ferreira es caro. Este es el fútbol donde se comían a los pobres en Quirico. Ferreira no es Viana de Cristal, no. Ferreira no es un arquero jugador caro. Anda, dile a Ferreira. No, pero no anda, es caro. Pues, ha jugado en Boys también. Ya, te traigo. Vaya, ahora pelea de Ferreira es real, hermano, por lo que le da para tapar en la U. Gonzalo, no sea malo. Ya, te contrato para un nuevo arreglo el próximo año, pero vas a hacer producción, no vas a hablar nunca, pero vas a ganar más. Va a llegar a competir. Nah, ¿tú crees que no quiere competir. Jugar a Ferreira en la U? Ah, por favor, también ya. Fue suplente en Melgar, Oscar. O sea, que Ferreira no le puede pelear el puesto a Zuc Zuc. Le puede no, pelear no el puesto. Le va a pelear el puesto a Zuc Zuc. Va a tapar, no, seguramente. Hoy bueno, está bueno, no, no me venda la idea de que va a competir va o competir, va a luchar por el puesto. Va a tapar. Competir, va a tapar que pelee por el puesto. Y a Zuc Zuc lo van a mandar al banco. No revalúa lo que tiene. Que vaya al banco, que vaya al banco. Subrevalúa. Y si Zuc Zuc va al banco, ¿qué va a pasar? Que se murió, nunca va a revalúar. Sería una incoherencia de Córdoba. No lo revalúas. No, lo, no adquiere más valor para venderlo. Porque finalmente. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no hiciste con Osorio? Para que final, porque, ¿y por qué no hiciste con Osorio? ¿Por qué no? Porque te quites a un viejo con bastón para. En realidad era Chávez al descenso. Bueno. Era Chávez y no le metía goles a nadie. Qué bueno. Necesitabas metió 9. 4 goles de penales y te ibas al descenso. Necesitabas Chávez hizo 1. Bueno. Metió. El promedio fue. Sino que acá no les gusta competir. A los arqueros no les gusta pero competir. Pero si a ti te queda duda de la competencia del claro, nivel del aplomo de Zuc Zuc que ha demostrado que este año. Yo cuando he dicho que Zuc Zuc no es buen arquero. A mí me parece. Pero tiene que tener otro arquero de la U. ¿Por qué te pregunto? Hay ¿qué jugadores? Pasa si se lesiona Zuc Zuc? ¿Qué pasa? Está por el suplente. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? El chico de la reserva está para ahí. Ah, ya. Y escucha, el chico de la reserva. Y el de la reserva tiene que poner al otro suplente. Claro. Me gustaría ver cuánto, es un riesgo. Me gustaría ver cuánto gastó la U en Raúl Fernández todo este año. Para hacer la competencia. Para hacer la competencia. Al final, Zuc Zuc, con tres mangos es que menos. No, es que no te vayas por el sueldo. ¿Por qué te vas ahora por el sueldo? Si cuando porque San Martín. La U es un club quebrado. Y cuando San Martín tenía plata y tenía plata, ¿quién decía que no? Pero, bueno, ahora no cada tiene. Uno sabe cómo ahora no basta. Tiene y lo elogiamos. No, ahora no la, tiene la y lo elogiamos. Este año la U pagó los platos rotos o las consecuencias de la responsabilidad de la administración. No tiene plata. No pudo contratar por deudas. Por el suplente del arquero. ¿Y tú crees que la U va a dejar que Zuc Zuc sea su único arquero?
teniendo durante todo el año donde se te puede lesionar. Y Cristal tiene su único arquero. Pero déjalo a Cristal. Si Cristal hace, déjalo a Cristal. ¿Y tú crees que Cristal es el mejor equipo del Perú? Bueno. Cristal es el mejor equipo del Perú esta temporada. Pero mira, puede asumir un campeonato. Pero mira, el arquero suplente de Cristal, claro, es mejor que el suplente que tiene la U. ¿Qué? ¿Grados? Es mejor que el... ¿Quién es el suplente de la U? Yo no sé quién es el suplente de la U. ¿Cuántas veces tapó Grados? Pero ¿cuántas veces? Cuatro partidos. Bueno. Pero también puede haber, o sea, competencia, Gonzalo. Es una cuestión de no pensamiento. Mira, pero te lo tienes, pero que, Ferreira lo no tienes es... que manejar de acuerdo a tus ingresos. Pero, bueno, pero de acuerdo, cuestión de la U. De acuerdo, la U la si que quieres pide endeudarte, contratar. Si quieres endeudarte. Pero no es un arquero caro. Entonces que siga Vargas no también. No es un arquero caro. Que le renueven a Vargas también. Pero este llega a competir y es un que buen arquero. Que le renueven a Vargas. Que le renueven a Rodríguez también. No. Pero, ¿no? Pero escúchame. Pero no, es que hay plan. No, la U tiene que grande. Es lo que piensa Córdoba. Córdoba es que quiere tener otro arquero. Y Córdoba quiere gente experiencia, también lo ha dicho. Que no me digas que quiere a Vargas. Y que no, sea no, Vargas, Vargas no. Sigue quiere a otro arquero. Quiere a otro arquero, claro. Quiere que haya competencia. No quiere que sea un arquero. No se escucha titular. Nada, Juan Pablo, lo que habla. Claro, o sea... Y Ferreira no es un arquero caro, es un arquero bueno y puede pelear mano a mano con Susu. Susu puede pelear mano a mano con Ferreira, miedo Gonzalo. Que se le lesione el arquero, pero, y el arquero normalmente no se lesiona. Pero Susu tiene calidad para el mano a mano con Ferreira. Tiene, que jugar. Tiene calidad, Susu. No sé, parece el representante de Ferreira. Susu tiene calidad para superar a Ferreira, sí, pero tráelo. Dicho a Ferreira, no, claro, ser. En el Boys. Está Carvalho. Ya se fue, ya se fue. Está Salomón Littman, que lo han ofrecido. A varios han ofrecido para la... Tienes que acortar tu presupuesto, ya. Tienes que hacer números. Pero no es un arquero caro, hermano. No es un arquero caro. Tú que te acoges mucho tus números. No es un arquero caro. Tú también. Y no te sobra más todavía. Tú claro, tenés... ahora peor. Pero Fabián Caituro, ese arquero de la reserva. ¿Quién es Fabián Caituro? ¿De quién? Fabián Caituro. Caituro, ese arquero de la reserva de la U. Mucho gusto, Fabián Caituro. ¿Qué será ese chico vos si le traes al Pato Ferreira? ¿Ah? ¿Cuándo tapa? Ya se hace viejo, que se vaya antes de a la universidad mejor ya. ¿Ah? ¿Sí o no? Pobre Caitur, que ponga su academia de lenguaje. Vos no va a tapar nunca. Eso es normal. No va a tapar no nunca. Normal. O sea, el arquero en la reserva no tiene posibilidad. No tiene, claro. No, pues. Pero mira los arqueros de los no dos equipos. Pues. Bueno. Vamos con Incabet. Apuesta, plata, plata, plata. ¿Cómo están los partidos? A las 3 comienza. Se viene el PSG con el Liverpool. El partido de la jornada. Ah, esta semana regresa la Champions con cuotas y mercados que pagan buenas. Así es, Coleguita. Y lo mejor de todo es que Incabet tiene una promo especial para el mejor torneo del mundo. Recarga tu cuenta Incabet. Desde 60 soles, regístrate en la promo y entras al sorteo por espectaculares motos, barriles de chela y un pozo de 3.000 soles en efectivo. Más información en www.incabet.pe. Apuesta en internet gracias a Incabet.pe, la emoción de ganar. Y acá Juan Pablo nos pone punto 1, cuña, descripción, cuña de ingreso, a las 2:10. Bienvenida. Pésimo periodista. Bienvenida. Renovación de Denis con Universitario, es el tema. El delantero ya tendría un acuerdo de palabra para renovar por todo el 2019. Nos enmienda la plana, ¿ah? Con su primer punto de la pauta. ¡Vamos a la pausa, carajo! Vamos a discutir eso después de la pausa. Ya regresamos con Exitosa Deportes. Continuamos con Exitosa Deportes. Juan Pablo, ¿dónde has sacado que va a seguir Denis como jugador de la U? No, la verdad no escuché. El Jalde Go creo que ha venido con esa información. Ah, bueno, anoche no lo sé, escuchaba no. El programa de Carlos Navarro. ¿Ya? ¿O no? No. No. ¿Pero de dónde has sacado? O sea, confirma de alguna manera esa información. A mí me llegó hoy día esa información. No, hoy día. Hoy día me llegó. Hoy día te llegó de que... De que ya está, renovando ya. ¿Por qué no lo llamas a Ferreira? Porque acá dice que ya habría arreglado con Ayacucho. Ay. Sí, eso también está como información. Para que descarte si lo ofrecieron de la U algo. Y acabo de hablar con Juan Carlos Ubsú, que maneja a Patrick, y me dice que este año termina contrato. Todavía no ha renovado Patrick con la U. Pero va a renovar, pues, Juan Pablo. Eso bueno, no, lógico. Bueno, depende. Todavía no se han reunido aún, ¿no? Depende de Córdoba. Estos días se van a reunir. Pero él va a quedar en la U. Bueno. Es prioridad de quedar. ¿O tú crees que se va a ir a hace un rato? No, ¿o tú crees que se va a ir a Alianza Lima? Hermano,
Córdoba es más segurola, de repente no lo quiere muy joven. No, se va a quedar. Yo tengo mis dudas ahí. Muy jovencito. Y Córdoba realmente está convencido y se la va a jugar por... No es que está convencido, sino que quiere otro arquero al lado de Zuk-Zuk. No dice, no, Zuk-Zuk. Tenemos un buen arquero en el Perú hacia el futuro. No, a mí me gusta Zuk-Zuk. No le cortemos las piernas. Pero nadie le está cortando. Sino no, que... si le traes a un arquero. Ya, si tuviesen que contratar a un arquero. Es así, cuando te traes. No entiende la competencia, ¿no? Y les salen uno. Los aguantan un poquito a los chicos. Entonces, ese es el problema. En el United te pregunto el suplente y tampoco no lo dices. No, porque el titular tapa toda la temporada. Tapa de Gea, pero también hay lesiones, funciones. En el fútbol no pueden dar dos estrellas en el arco. A mí me gusta un arquero que ustedes se van a reír. Que su equipo, el Madrid, tiene dos estrellas. Yo no digo que está por un equipo grande, ese chiquito Zamudio. Hoy día sí, el Madrid tiene Zamudio. A mí me encanta ese chiquito. No digo que está para titular, pero dámelo como un buen suplentito, ¿no? Zamudio. Tú estás en comercio, suplentito, ¿no? Suplentito, ahí sí tu suplentito. Zamudio. ¿No? Suplentito. ¿Ah? Para ti tiene que ser igual que el titular, no suplentito. Zamudio. ¿Qué? O sea, si a un chivolo le ves condiciones, ahí sí. No hay arqueros jóvenes con Lo que pasa es que la U es un equipo grande, exige más, presiona más el que esté en la U. Pero no hay plata, bro. No, pero tú, ¿cómo sabes que no hay plata? Pero, ¿cómo están trayendo a esos grandes contrataciones? No es grande. ¿Cuál grande? ¿Cuál grande? A Deni no lo trajeron. ¿Cuál grande? A Deni lo trajeron ahí faltando 8 fechas. Pero ahí, entonces, 15 fechas, no sé. ¿Y si no hay plata, por qué los trajeron? Bueno, ya era una desesperación. El que no la sigue gente, es Ángel Romero. Iba la gente a la tribuna, ¿no? Al final lo terminó creo que la acompañando, la que salvaba, pero yo creo que ha salvado al equipo. No, pues si no habían taquillas, creo que no les alcanzaba ni con los estadios llenos. Y una incapacidad la manera de cómo han manejado Universitario, y obviamente con las manos amarradas. Han tenido las manos atadas. Culpa de ellos, ¿ah? Culpa de ellos, ¿ah? Se la ganaron a pulso todos esos y decían que iban a ganar en el TAS. No ganaron nada en el TAS. El TAS no quiso ni ver el tema, ¿sí o no? Se declaró incompetente, ¿no? Una vergüenza. Todo se resolvió aquí. Información. Los jugadores y la hinchada salvaron este Universitario. Y al final creo que el determinante para meter los goles que faltaban era Denis. No sé. Sí, información. Para mí fue muy importante. Información rápida nomás, con respecto a la Copa Libertadores de América. ¿Dónde se juega? A esta hora, Doha, capital de Qatar, es la favorita para albergar la final de la Copa Libertadores entre River y Boca. ¿Qué te lo ponen el partido en Australia, mejor? Mira, de jugar, claro está, Doha cubriría la pérdida en concepto de traslado de localía y la devolución de entradas más los gastos de cada delegación. Además, aportaría 7 millones de dólares en premios. No es nada. ¿Por qué el partido no lo ponen en Australia mejor a las 3 de la mañana? No y ya están hablando, bueno, las relaciones de Mauricio Macri, presidente de Argentina, con las autoridades de Qatar. Eso es muy grande. Recuerda también, ¿no? Tiene un auspicio también Boca, por ejemplo. Es irrenunciable. Claro. Y ahí Boca va a tener que ir. Porque también te acuerdas que dijo ayer Juanjo Buscalia. ¿Cuál es el auspicio Boca? A ir Qatar, creo que Qatar, a ir, ¿no? Claro, Qatar, claro. Sí, claro. Una aerolínea. Ahí no tiene que ir, ¿no? Claro. Qatar Airways. Recuerden también que, como dijo Juan José Buscalli acá, que tiene cerca, ¿no? Obviamente para jugar el Mundial de Clubes, porque River o Boca van a tener que jugar el Mundial de Clubes y posiblemente frente a Real Madrid. Jugar. Claro. Pero Boca, entonces. Claro, pero Boca no quiere jugar. ¿Qué partido si dijo, Boca no quiere jugar? Claro. Y ya lo que le dijo Donofrio a Angelici. Déjate de tontería, juega, queremos jugar, vengan y juguemos la final, hay que jugar el partido, tiene que jugarse, por favor. O sea, como que lo retaba a que se juegue la final, deja de hacer cosas y juega la final, juega, sí, como retando. Ya la situación está... Eso lo dijo Donofrio, presidente River, a Gelich. Yo te digo una cosa. Doha. Boca vaya al TAS. Ah, y no sabes lo que hablaron. El TAS se demora 6 meses y le van a meter unas sanciones económicas que ayer estábamos analizando. Pero puede resolver de no poder también, jugar torneos en el futuro, en la Copa Libertadores. Es más, en Boca... tomado como ejemplo el caso Paolo Guerrero. En caso el TAS no le da la razón, al Tribunal Federal Suizo se iría. Claro. Y ahí no pasa nada, no sé. El Tribunal Federal Suizo le puede vender la plana al TAS. Paolo jugó el Mundial ¿por quién? Por el Tribunal Federal Suizo. Por el tribunal que inventó una medida cautelar del Bueno, cono, entonces en Boca cono, dicen... Del Cono Norte. En Boca dicen, este es el camino a recorrer si es que no nos dan la razón en la Conmebol. Y la situación estaba bien, bien clara. Boca no quiere y River, a través de su presidente... Vamos a ver si Boca se niega con Qatar en el pecho.
Eso quiero ver. Sí, hablan de que, bueno, lo de esa Macri... Es la, yo creo que es la, lo de la Macri, maestra. Lo de Macri y lo de Qatar... Es muy cercano, ya, es por eso que Qatar ha puesto sobre la mesa esta opción. No, pero Macri es muy cercano a las autoridades de Qatar. Y parece que Macri fue el que fue el nexo para el tema del auspicio. Porque él sigue ligado a Boca. ¿Tú sabes lo que debe pagar esa empresa para Boca? Y se la juega en perder ese auspicio también. Porque es la final de, mira, la Copa Libertadores. ¿Quién ofrece esto, que se juega en Doha, ¿no? Mira, cubriría la pérdida en concepto de traslado de localía. Y ellos también devolución de entradas a los que compraron para el partido final, más los gastos de cada delegación. ¿Cuántos serán en entradas? $10 millones. Más o menos, ¿no? Por lo menos. Mínimo, ¿no? Mínimo. Y 7 millones en premio. No, plata sobre ese país. Olvídate, ¿no? Abres el water y salen dólares. Es impresionante. La cantidad de plata que tienen y les gusta el fútbol. ¿Escucharon el diálogo, no, Frio? Y viene el Mundial de Qatar. Sí, lo como, retó, como retar, lo invitó, ¿no?, entre comillas, a Angelici a que se juegue el partido. Le dijo, ya déjate de vainas de estar mandando documentos a la Conmebol. Juega el partido, increíble. El partido. No, ¿sabes lo que le dijo? No somos tan buenos como ustedes creen. También pueden ganar, como diciendo, oye, déjense de tonterías. No sean maricones. Dijo lo siguiente, no inventes nada, Angelici. Ven y juega. Deja a los abogados que llenen páginas. No te dejes llevar por lo que te dicen. Ven y juega. Acuérdate del pacto de caballeros. Lo que pasa es que si juegan estaría él rompiendo una posición ya tomada por parte del grupo, ¿no? El grupo quiere ganar, o sea, el grupo quiere ganarle... No, el grupo no importa, el grupo de los jugadores. No, lo que pasa es que... No, el grupo de los jugadores nos obliga. Claro, ¿sabes? Lo que pasa es que Angelici se escuda también. Yo soy el presidente del club, pero me debo una junta directiva. Y los socios de Boca... son los que le piden a Angelici y le exigen de que no juegue el partido, se va a quedar mal. Pablo Pérez ya recibió la alta médica. Claro, los socios de Boca le exigen al presidente de Boca que no juegue. Que no juegue, así como el 2015. Boca fue sancionado, también le toca a River ahora. Porque son los socios, porque creo que Angelici quería jugar. Pero lo llamaron y no quiere. La posición de la gente de Boca, de los directivos y de los socios importantes, es por lo que pasó en el 2015. Claro, no quiere. El ojo por ojo, el diente por diente. Tú me ganaste en mesa, me eliminaste de la Copa Libertadores ese año por el tema del gas pimiento, no se jugó el segundo tiempo. Ok, ahora me toca a mí. Claro, te quiero ganar igual. Igual me cobro la revancha ahora. Exactamente. Las circunstancias de presión creo que hoy son diferentes. Sí, no, pero tiene con qué pelearle. Claro. Para poder decir que se va todo esto está en manos primero de tres personas que forman parte del Tribunal de Disciplina de la Conmebol. Es una venezolana, un chileno y un paraguayo. Brown, si no me equivoco. Iba a salir ayer, ¿no? Pero no. Se habló de hoy en la noche también. En cualquier momento. Más allá de lo que diga, en todo caso, si el Tribunal de Disciplina no le da la razón a Boca, ellos presentan una apelación para la segunda instancia. Y si no le dan la razón otra vez, se van al TAS. Y si el TAS le dice que no, van al Tribunal Federal Suizo. Así está. Y si no, se jode. Bueno. Pero esto se va a dilatar mucho más. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Y es un chiste, es una vergüenza. Ya hasta no da ganas de hablar de estas cosas. El tribunal yo creo que no recibe el expediente. Porque no es su juicio. Se declara incompetente. ¿Ah? Siempre hay una posibilidad de ir del TAS al tribunal. Pero en el fondo el tema no es para resolverlo por el tribunal. El tribunal, en el caso de Pablo Guerrero a nivel internacional, ha sido una vergüenza. Si en el 2015... Para mí ha sido una vergüenza. Gonzalo, si en el 2015, Silvio, ya. Si en el 2015 Boca no se hubiese ido de la Copa Libertadores... No hay precedente de lo que hizo el Tribunal Federal Suizo en el caso de un dopaje. Lo que pasa, Gonzalo... Lo que pasa es que, claro, como es peruano y todo, pero a nivel internacional o visto jurídicamente... Una locura lo que ¿cuál? ¿Lo de Pablo? Sí, claro. Fue un desastre, no sé por qué le... Ha marcado un mal precedente. Pues, claro que sí. Claro, totalmente. Que sí. un jugador nunca pudo demostrar un jugador Paolo que dio positivo y que perdió. Todos van a llevar el caso así, como Paolo. ¿Eh? Claro, pero vamos a ver si le vuelven a dar la medida cautelar, esa medidita de que juega el Mundial, ¿no? Y van a ir los ciclistas a querer correr el Tour y van a querer ir todos a... No sé, a mí me despertó sospechas. Yo insisto... Me despertó sospechas el fallo de ese tribunal. Bueno, respecto al tema del clásico, sí. Yo creo que... Sigue influyendo. Presidente River dice sobre Doha, en la luna también vamos a jugar, dice. Sí. Lo que pasa es que Macri ha puesto esa,
esa posibilidad también. ¿No debería meterse Juan Laluna? Se mete, no se mete el tema de jugar no en Qatar. No debería meterse. Sí, ahora, pero si no frío. El presidente de la República tiene que dedicarse a otras cosas, pero bueno, ya el tema está en el. Pero sabe lo que dijo Donofrio, ¿no? Sabe que el fútbol hoy sí. es Pero Donofrio dijo algo que opinar, como que lanzó un mensaje. Donofrio, presidente de River, lanzó un mensaje bien fuerte al presidente de la República Argentina, Macri. Dijo que Macri me llame a mí. Llame a Angelici, presidente de Boca, a Gallardo, entrenador de River, a Schelotto, entrenador de Boca, a los jugadores de ambos equipos, que nos reunamos y que juguemos el partido con público en la capital, en el estadio de River, para demostrar que podemos ser organizados porque damos una mala imagen, que es lo que dijo Onofrio. Pero para limpiar un poco la imagen tan manchada que queda. Ya pasó tu oportunidad. Es el mensaje de Onofrio para que juegue, porque él quiere jugar el partido de todas maneras. La imagen yo creo que no ha sido. Ya la embarraron, demostraron su incapacidad. La capacidad ha sido un partido de alto riesgo. La capacidad ha sido la policía. Mira, y acá hay una reflexión de un periodista, creo que bueno, compañero de Pagani, con respecto a todo lo que pasa. Dice acá. Donofrio, presidente de River, Esteban Edul. Okay. Donofrio, en lugar de explicar por qué la Barra Brava tenía entradas y millones, le echa la culpa a los demás. Angelici, en lugar de aceptar lo que diga el tribunal, hace apología del no vamos a jugar. Están sembrando odio y todos cosecharemos violencia. Es lo que dice Esteban Edul. Seguro. Con respecto al tema de Boca River, River Boca. El presidente de River, Rodolfo Donofrio, está en contra que la final de la Copa Libertadores se dispute en Doha, Qatar. El presidente de River tuvo duros calificativos este miércoles contra su par de Boca Junior, Daniel Angelici. ¿Por qué no lo juegan en Australia? Mano, juegan los dos, juegan en la cancha y sale el campeón de ahí. De los 100 metros por 70, donde se juega al fútbol. Eso. Pero donde no van a ver porque le cortan la mano. Al que tire una piedra a un bus. Lo que pasa es que tú estás más apegado a eso, pero hay gente que quiere ganar porque tiene que ganar en un tema de reglamento. Claro, también yo el quiero. El que es delegado, el que necesita. Saca obviamente por su club. Claro. Mira, Donofrio, mira. Pero, como dice Silvio, el fútbol mundial. Ya. Sudamericano le conviene que juegue. Pero Donofrio dijo que ahora, que los partidos se ganan en la cancha. Y eso no dijo en el 2015. Claro. ¿Qué cosa? Donofrio, el presidente River dijo, los partidos se ganan en la cancha, hay que jugar, ven, Angelici, juguemos, hay que jugar partidos. Y en el 2015. Y en el 2015 porque fue corriendo. Jugarse un tiempo. Claro, fue corriendo ya rápidamente la Conmebol para que sancionen a Boca. Ahí sí no hay que jugar en la cancha, ahí sí que no hay que ganar en la cancha. Ahora sí. Antes no. Ese presidente en 2015 no fue bueno. Antes no, ahora sí. No, claro, pero hay que ser justo también. Todos queremos ver al campeón que se define en 8 horas. Que se juegue el partido en una cancha. Pero también es un tema también de justicia. Y en la más estricta seguridad que te va a dar Doha. Y Boca no va a querer. No hay otro lugar en el planeta que te dé plata y seguridad. Boca se sintió tocado. Doha, Qatar. Boca fue muy tocado por el tema del 2015 y no quiere para nada. No quiere saber nada con el tema del partido. Porque igual, sancionan a Boca y no arriba. Vamos a ver si se mueve contra su principal patrocinador. Este es el clásico más largo. Ahí lo quiero ver a Boca. Cuando la plata es nunca. En la empresa, porque Boca es final, se maneja como una empresa. Y los ingresos, tú no puedes chocar con tu patrocinador. Y Qatar hoy se lo organizó el Mundial, ¿da? Ha metido un montón de plata en Boca. Y está apostando por este partido. Quiero ver si van y le dicen, ¿sabes qué? Te saco el auspicio. ¿Ah? Ahí lo quiero ver a Boca. Ahí lo quiero ver a Boca. ¿Ah? Dice Donofrio, tuvo duros calificativos este miércoles contra su par de Boca, Daniel Angelici. Además, el titular millonario cerró su rueda de prensa. Todos los días es rueda de prensa, ¿no? Claro. Opinando sobre la posibilidad de jugar la final en Doha. Sí, sí, en la luna también. Vamos a jugar un partido en la luna también, dijo irónicamente Donofrio antes de terminar su charla en Mar del Plata. Ahora, ¿qué se refiere con jugar en la luna? ¿Que van a jugar donde les encomienden? No, sino donde les digan. Un poco más si lo llevan el partido, no sea. Donofrio quiere jugar. Está burlando de Donofrio quiere jugar en Argentina está el loco, partido, en su cancha. Está loco. Ahí quiere jugar. Ahí ya no se puede jugar. Claro. Ahí ya no se puede. Mientras él quiere jugar el partido en Argentina. Ya ha demostrado la policía que no es capaz. Angelici no quiere jugar el partido y Donofrio quiere jugar el partido en Argentina. En Buenos Aires. Yo creo que nadie quiere esta papa caliente. Ni Chile, ni Paraguay, ni en Asunción ni los vecinos. En Asunción dijeron, ok, pueden jugarlo en el Defensor de Chaco, en el estadio que quieran, pero a puerta cerrada. Claro.
¿Para qué te vas a meter en un problema de ciudad? Sabes que los muchachos van a viajar. Saben que van a venir las patotas. Es cierto, van a viajar. Van a viajar igual al partido. Van a viajar. Van a viajar igual al partido, van a estar afuera. Vamos a ver si van a Doha. Ahí es complicado. Ah, vamos a ver. Ahí no creo que vaya. Y vamos a ver si puede hacer su violencia en Doha. No, ahí de frente ya. Ah, los persiguen como con policía Mercedes. Los hinchas de Melgar están molestos con nosotros, ¿eh? ¿Por qué? Si no, vamos a hablar. Empezaron hablando de Melgar, se quedaron en la defensa. Yo quería la defensa. Se fueron a Suzuk. Ignorantes. Ahí está. Ignorantes. Yo decía, el equipo de Melgar no lo tiene nadie hasta ahora en la cabeza. Y tenemos la final el domingo. En realidad eso me parece que queda más claro. Pero. No sé, ¿eh? A ver. A ver, yo te digo una cosa. ¿Va a jugar Arias? El Chacla debería jugar. Junto con Míguez en la mitad de la cancha. Biancucci. Ahí tiene muchas variantes. Arce. Joel Sánchez. Claro. Joel Sánchez sí, ¿no? Arriba Cuesta. Yo ahora va a jugar si con uno o con dos puntas. En Lima debería jugar solo con uno, ¿no? Y de local sí, pone a Chemaite. Ahí me gustan los rápidos, los chatos estos. Arce, Joel, ¿cómo se llama? El Chacla Arias y el Pato Arias. Tiene a Christopher González. Yo creo que Biancucci va a jugar, me parece. Que es el distinto en Melgar. Melgar es más rápido en la mitad de la cancha. Christopher González por izquierda fijo. Yo creo que la diferencia... Tiene a Fuentes. Yo creo que la clave del partido está en la mitad de la cancha. Ahora, si Alianza juega con Cruzado y con Ramírez, yo creo que puede sufrir un desequilibrio en cuanto a la tenencia del medio terreno. Pero a Alianza no le importa mucho la mitad de la cancha, porque tira pelotazos. Ahora, pero que le jueguen y le entren por abajo ha sido el problema por Alianza. ¿Cómo quedaron en el año? Ganó Melgar, les ganó los partidos. Claro. Melgar le ganó, ganó los dos. Batute. Claro, le ganó. Ahora, o sea que se está inclinando un poco el favoritismo para Melgar. En Melgar no andan contentos, siguen machacando con el tema del arbitraje, no están ahí, de acuerdo. Y no había ninguna... Sí, están pidiendo que se cambie el árbitro del partido, sí. Y que sea otro el árbitro del partido. Esperemos que, no sé qué diga el señor Gambetta, que es el presidente del tema de los árbitros, y él es el que nomina, tengo entendido, para ver si cambian o no el árbitro del partido, ¿no? Ok. Melgar quiere otro árbitro. No sé por qué, estoy averiguando eso. ¿Cuál es una posibilidad de Melgar en la mitad de la cancha? Uy, son varias. Bueno, primero, Arce, Míguez, claro, por Biancucci, Míguez con el Chacla Arias son los volantes. Ahí tienes volantes mixtos. Después tienes por izquierda a Christopher González, tienes por derecha a Joel Sánchez, Echemaite puede jugar de media punta, arriba Cuesta, puede jugar Biancucci también en lugar de Echemaite. El Pato Arce también puede jugar en esa posición. ¿Cuál es el estilo de este entrenador? O sea, ¿ustedes lo han descifrado claramente a través del año? ¿Un técnico ofensivo? Es un técnico... Un técnico que le gusta la elaboración, sí. Un técnico que le gusta que la pelota juegue por abajo. ¿Es un equipo tocador, Melgar? Mira, no... ¿O es un equipo mucho más rápido, más dinámico? Mira, no aprovecha la altura de... No es el equipo intenso para recuperar la pelota como era Reynoso, pero... ¿Qué cosa es un equipo intenso? Que te da pocos espacios. Que te da agresividad. Que hay poca diferencia entre el arquero y el último hombre. Intenso. Ocupar espacios. Que vienen los receptores. Me mataron con esa terminología. Intenso. Intensidad. Claro. En la marca. Eso fue, ¿sé qué? En el año 74. Ah, se hablaba de intenso con Holanda, claro. Se hablaba de intenso. La agresividad en la marca. Ah, bueno. ¿No? Claro. Yo primero es que escucho intenso, ¿ah? Intenso. Nada mentiroso. Ah, bueno, claro. Yo primero, yo tengo 2 años. Pero yo nunca... Oye, ayer. Intenso. Ayer estaba viendo. ¿Y cuál es el contrario de intenso? El contrario. El poco, antónimo de intenso. Poco intenso. Poco intenso. Flojito. Flojito. Hasta ahora, a mí los equipos de este colombiano son un poco. No sé. A mí, yo digo, el colombiano no llegó a un poco. Claro, ha cambiado mucho. No. Hasta Jean-Pierre Fuentes. No, es que ha cambiado. Como que el colombiano no logró. Identidad. Acomodarse a los jugadores que tiene, no sé. No, sí. Tiene muchas variantes, pero sí. No sé. Es semifinal, ¿no? No, está bien. Está un paso en ti. Mira, el mejor de Don Acuadro. Con ese equipo. Mira, te digo que puede salir campeón. Bueno, en el Clausura jugó bastante Iberico. Claro, jugó contra San Martín, Cuesta y Echemaite. Y el suplente tiene Iberico, tiene a Jovi, a Marín, ¿no? Tiene a Gino Guerrero, mira, de suplente también. Tiene muchas variantes. Claro. Alex de Mustier, que es de la sub-20. ¿No? Los suplentes. A Leonardo Mifflin. Sí, a Leonardo Mifflin. De Ramón. Claro. Ese no juega. Porque... Jean-Pierre Valdivia. Y bueno, el suplente a Salomón Lima también. O sea, en la banca tiene a Villamarín. Pobre, y Guerrero, Lima, no ¿qué lo llamamos a lo de Arequipa? No. A ver quién, cómo sale. ¿Cuántos partidos tapó Salomón este año? No, siempre tapó Penny. Sí. Siempre tapó Penny. Sí.
Pobrecito, pero tenía lo que queda competir, claro, ¿no? Es la línea defensiva de tenía que competir, de Melgar. Tenía que competir. No tapó ni un partido, ¿no? Pero está también pero llegaron pregúntale, pregúntale, hay que llamar al equipo, pero llegaron muy parejos, pues. Esos arqueros muy parejos. Ah, ahí está el problema, pues. Está bien. Se jodió el Limón. Tiene que competir, casa. Claro. ¿No? Y no tapó nada. No, está bien, tiene que competir. Podría competir. ¿Y cómo Boca tiene dos arqueros de nivel? Es Boca, pues. Depende del entrenador. Ese es el tema. Así paró el equipo Melgar. El entrenador te dice, ¿compitamos con el arco o no? Mira, es que vamos a volver al mismo tema del bloque. No, está bien. Y se van a molestar a nuestros amigos arequipeños. A ver, así jugó Melgar contra Alianza en Matute. Cuando le ganó 1-0. Cuando le ganó 1-0. A ver. A ver. ¿Qué fue cuándo? ¿Hace qué tiempo? ¿Tres meses? A ver, acá está. Debería ser parecido. Resumen. La táctica es la misma. Eso fue hace 3 meses. No, yo sé, pero le estaba jugando. Mira, con San Martín. Alianza que sabía cómo jugaba. El 21 de octubre. No, lo importante es contra Alianza. 21 de octubre. A ver, lo último con San Martín. A ver. Puso a San Martín. Claro, puso a Penny en portería. Ya, qué fijo. Los cuatro del fondo se van a repetir este fin de semana, porque jugó Carmona por derecha, Narváez con el número 3, buen central el ecuatoriano, junto con Quina, y Nilson Loyola por izquierda. Digamos que ahí está casi sí, su bloque defensivo. Después puso a Jean-Pierre Fuentes, ¿de acuerdo? En la mitad de la cancha. Biancucci con Alexis Arias, el Chacla. Hizo un tridente en la mitad de la cancha. Y después puso por el lado derecho a Gino Guerrero. Por el otro lado a Cristo. Y por otro lado puso a Christopher González. Y arriba Puebla. Iberico. Ya, mira el último partido con San Martín. ¿Eh? No puede, pero es que con San está Martín bien, está bien. No pues, tiene mucha referencia. No, pero es la actualidad. Es la actualidad. Después ya. Entró Míguez en para el segundo que veas que tiempo. Para cambiando, ¿no? También, pero, por ejemplo, jugó... ¿Cómo no va a cambiar claro. si ese partido ya lo tiene definido el campeonato? Me imagino que viene a ganarlo resueltamente de San Martín y contra Alianza quizás fue un poquito más claro, especulativo. Lógico. Puede ser, pero a ver, vamos con San Martín, bueno, Diego Penny, también jugó Cristian Vázquez, Paolo Fuentes, Quina y Loyola, ¿no? Biancucci, Jean-Pierre Fuentes, Arias, Arce, Cuesta y Echemay. Totalmente diferente. A ver, se repiten nombres. Lo que pasa es que con San Martín no es el termómetro. A mí me parece que más yo lo vería contra Cristal. Yo creo que Melgar tiene que apostar. Paolo Fuentes, yo creo que Melgar tiene que apostar de volante. Melgar tiene que apostar a meterle ritmo a la mitad de la cancha. A meterle más ritmo, a meterle más velocidad, más ida y vuelta. Y es ahí donde lo puede quebrar Alianza. Ganarle las espaldas a Cruzado. Maita, creo que está el colega, Alan Maita. Ajá. Novedades de Melgar con Alan Maita, Gonzalo. Alan Maita, Alan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Gonzalo? Un saludo desde la mesa del equipo. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Ustedes saben ya el equipo? Nosotros todavía estamos especulando nomás, ¿ah? Mañana me parece que para el equipo del colombiano Torres, ¿ah? Normalmente los jueves y viernes suele sus equipos el colombiano. ¿Tú qué piensas? ¿Quiénes son irreemplazables? Para ti, ¿quiénes juegan de todas maneras, por ejemplo? Si de los 11, tú me dices, estos 8 juegan. O no se puede hacer ese jueguito con este entrenador. No, sí. No es que también... A ver, Reynoso normalmente era un tipo que hacía mucha rotación, ¿no? Recordemos todos. Por ejemplo, después el mexicano Mesa no solía hacer tantas variantes. Sí. Pero Hernán Torres... suele hacer una que otra modificación. Tampoco es un tipo que repita mucho los 11, ¿no? Ya. Yo digo que Penny siempre va. Es hombre de Torres. Debe reaparecer Carmona por derecha. Debe estar Loyola por izquierda. Narváez es punto fijo, el ecuatoriano. Ya. En la saga. Ahí viene la duda. Una duda de repente algo muy pequeña, ¿no? Porque tras la expulsión de Paolo Fuentes... Minsun Quina debería ser el hombre que ocupe ese lugar. Sí. Ok. Un perfil, a menos que quiera improvisar con Jean-Pierre Fuentes y ponerlo de back central un poco más atrás junto al ecuatoriano o poner a un juvenil como de Nemostier, ¿no? Claro, pero parte con la posibilidad de Quina, ¿no? Claro, normalmente cuando no estuvo ni Narváez ni Fuentes, Quina fue el reemplazante. Sí, exacto. Ya. Delante de ellos, Pablo Míguez tiene que volver, es hombre fijo también de Torres, junto a Chaca Arias, tres hombres ya bien marcados, por un lado Canchita González, que debe volver, por el otro Joel Sánchez, ahí podría haber un poco la duda de repente, Patricio Arce podría ser un hombre que pueda entrar en esa zona, y arriba de punta Bernardo Cuesta. ¿En qué sistema estarías hablando? ¿4-2-3-1 o no?
4-2-3-1, correcto. ¿Y quién sería el que juegue atrás del 9? El Pato Arce. Patricio Arce. Patricio Arce. No está en ese equipo Biancucci. Tampoco Echemaite. Y bueno, Gino Guerrero es una alternativa, ¿no? Normalmente recordemos puede... también el tema de los cupos, ¿no? Claro, claro. Y Torres juega a veces con un 10 como el Pato Arce, o también puede jugar con un media punta como Echemaite. O a veces pone a Gino Guerrero también. O sea, varía de acuerdo al partido, a la circunstancia, al contexto, al rival. Yo creo que de los tres extranjeros que normalmente quieren ir, uno es Narváez, sí, otro es Pablo y Pablo Cuesta Míguez. De Cajón, ¿no? Y Bernardo Cuesta, el 9. Anda bien, ¿no? Sí. Anda bien, ¿no? Está volviendo poco a poco, recordemos que volvió después de una lesión algo larga, estuvo cerca de mes, un poco más, de casi mes y medio, con un tema en la rodilla que no le permitía actuar, y ante San Martín jugó los 90 minutos para que vaya agarrando un poco ese ritmo que había dejado, ¿no?, por la ausencia. ¿Existe la misma confianza quizás, o cómo toman ustedes el tema cuando Melgar sale campeón? ¿Ustedes lo anticipaban de alguna manera que llegaba mejor que Cristal en su oportunidad? ¿Y ahora cómo ven el asunto? ¿Ustedes lo ven a Melgar un par de pasos arriba de Alianza? Sí, creo que sí. Futbolísticamente me parece que Melgar está un paso por encima de Alianza. Okay. Sin desmerecer lo que es el equipo de Bengochea tampoco, ¿no? Es un equipo más directo, pero creo que hoy, no sé si ustedes, pero en general creo que podemos llegar a un consenso de que Melgar tiene un poquito más que mostrar que es de Alianza actualmente, ¿no? Más dinámica, más y vuelta de repente en los volantes interiores, más desequilibrio arriba. Más variantes también. ¿Juega mejor al fútbol que Alianza? Sí, yo creo que juega mejor al fútbol que Alianza. Y me parece que tiene más individualidades en variantes para explotar un poco el medio campo. De medio campo para arriba tiene un poquito más para explotar. Maita, y una pregunta, ¿y de los jales no se sabe nada? Por el momento todavía no, se están centrando en lo que es la semifinal, realmente una posible final, perdón. Claro, después de la final hablamos de los refuerzos. Okay. Claro, sí, bueno. Seguro. Ahorita están ahorita básicamente en el tema de renovaciones, ¿no? De tratar de asegurar a algunos jugadores para el próximo año y ver junto con el colombiano, con Torres, qué elementos se pueden llegar en la próxima temporada, ¿no? Listo, muchas gracias, Alan, y estaremos conversando de todas maneras antes de la final. Son las... Dale, Gonzalo, un abrazo, saludo para todos a los amigos ahí en Lima, desde la Blanca Arequipa. Ok, 3 de la tarde con un minuto y es como si fuesen las 3:12. Ok, pausa y volvemos. Ya regresamos con Exitosa Deportes. Continuamos con Exitosa Deportes. Está bien, dice, está bien. ¿Cómo te encanta el autobombo, hermano? Ya parezco el Chino Rivera, ya. Bueno. Uy. ¿Cómo le gusta autobombearse? Bueno, ¿ah? Muni ha llegado a Copa Sudamericana. ¿Qué tal patería le hace a Landies a cómo se llama el Chino Rivera? Es impresionante. ¿Ya? Qué bestia. Alan, no estamos para hacer la patería a los técnicos, hermano. Estamos para cuestionarnos. Pero no hay que hacer periodismo de periodista. Lo llaman y el otro se autobombea y dice que es extraordinario. Ya, cada uno. ¿Qué ha hecho Municipal? ¿Está peleando como Melgar? ¿Está peleando? ¿Está esperando como Cristal? ¿Triste imagen ha dado Municipal este año o no? Ha clasificado a la Copa Sudamericana, Gonzalo. Sí, y ha quedado quinto. Gran mérito. ¿Ah? Binacional ha terminado mejor que Municipal, no creo. No. Copa Sudamericana. No. Es el primero. No, es un plantel caro. Es un plantel caro. Sí. Caro. Es caro. Pero con jugadores. Anda, revisa lo que cuesta. Por eso, o no. Por eso que no pueden pagar. Pero revisa los por jugadores. Por eso que no pueden pagar. ¿No? Sale un periodista, el señor Alan Díez, sobándolo al Chino Rivera. Y el Chino Rivera acepta la entrevista y se autobombea. ¿No? Eso a mí me rabia. Bueno. ¿Qué quieres que te diga? Me da rabia. Pero no le reconoces nada, por ejemplo. ¿Qué le voy a reconocer, hermano, si el equipo no juega nada? Pero ganó dos títulos con San Martín, clasificó octavo de final también con San Martín. Trabajo. No hay que tener técnicos patas. El periodismo no está para ser amigos. De verdad, al menos creo yo. Suena feo. Se escucha feo. Se escucha patería. Bueno, eso, cada uno... Eso creo que... ¿No? Salvo que sean exjugadores, ¿no? De la historia del fútbol peruano. Donde, ¿sabes qué? Simplemente te sometes a ellos. Porque son
gente que ha hecho muchas cosas por el fútbol. Ahora, leí que creo que le han renovado al Chino Rivera, ¿no? Sí, una temporada más. Sí, pero, una temporada más. Pero, estoy negociando, porque hay 3-4 clubes pero que, hay, que hay me quieren y todavía la decisión. Claro, ¿te acuerdas también, Silvio, que estuvimos acá? Se tienen que ir todos en Municipal, hermano. Claro, ¿te acuerdas que Vega tiene que encabezar? A la marcha de ni uno menos, ni uno menos. Silvio, ¿te acuerdas que Estudio también, creo que igual que Vega, firmó jugadores cuando ya se iba también? También. Pero al final no se pudo. Además, al final creo que le sacaron los jugadores. Y los derechos de televisión, los del 2024 se los están gastando ya. Así es fácil dirigir clubes, ¿ah? ¿No? Muy fácil dirigir clubes así. No sé si 2024, exitosa. Pero el 2021 seguro. ¿O no? El sábado. Osores contó todo lo que ha pasado. El sábado hay una importante reunión de la gente de Muni, los que van a entrar. Gol de Paris Saint Germain. Atención, a gol en la Champions. Paris Saint Germain 1, Liverpool 0. Atención. Bueno. ¿Gol de quién? ¿Neymar? No. Qué buena jugada. Error. Uy, chocó en un defensor. ¿Bernat creo que es o no? Un poco de suerte, ¿no? ¿Pega o no cuando le da el arco? Sí, le pega. Sí, le pega. Le pega abajo de derecha. A ver, ¿pero le debía o no? Creo que no. No, pasa limpia. Pasa limpia. Lo agarra mal parado, lo agarra caminando a Alisson. ¿Qué pasó con el tema? Necesita la victoria para ese Yemen, bueno, no puede quedar eliminado. ¿Qué pasó con el tema de necesitamos el apoyo de imágenes y Juan Pablo, por de favor. De la federación, porque hoy invitaron cuidado a los Bernat. Con el documento, ¿ah? Tú jugabas pelota con Chino Rivera, me dicen. Sí, bien. ¿Y? Claro, tú jugabas. Okay. ¿Y? ¿Yo jugué pelota ahí? ¿Qué? ¿Por eso tengo que ser pata él toda su vida? Pará, tranquilízate. ¿Qué te pasa? No me gusta eso. Bueno. Qué buena. No me gusta ni la patería, el reporte de la asociación, ni el autobombeo. El reporte de la asociación dice lo siguiente: la U ha llevado 135 mil espectadores en el clausura. Fue el equipo que más llevó. Y perdió plata. Definitivamente. ¿No? 135 mil espectadores. ¿No? Para los partidos de local. Muy bien, la hincha de la U. Acá hay un hincha de la U declarado, que es Jesús. Pero nunca va al estadio. Una discusión te la perdiste. Te la perdiste. ¿No? ¿Susú debe renovar o no? Sí, de todas maneras. No, pero Silvio Valencia, esa era la discusión. Silvio Valencia. Pero explícale bien con el arquero. Quieren llevar un arquero para pelearle el puesto. Carvalho. Claro. Eso era. No. Carvalho. Eso era. Está bien, está de acuerdo. Mira, hincha Carvalho, ahí está. Ahí está, ahí está. Es hincha Carvalho. Y ahora Ferreira, que está roto. Para competir, Ferreira. Ferreira, el arandano, el canguro. El del Boys. El canguro, que se le salen ya los canguros por abajo porque está roto. Es un buen arquero. Y no es tan caro tampoco. Va a competir. Ya, andazo, sí, el del Boys, el del Boys. Vamos a conocer, el del Boys. ¿Para qué? Para sacar para competir, no, para competir. Tienen miedo de que de recurrir a la Kira Carvalho. Mira, Kira Carvalho, ahí está, quiero otro arquero. ¿Cuánto te cuesta? Ahí está, ¿ves? Carvalho. Ahí está. Ya, la U no está para gastar eso. Buscaba su aprobación. Tiene una realidad económica que tiene que cuidar, ¿no? Escúchame, ya, por tú Zuzú. Si fueses Córdoba. Apuesto por Zuzú. Tú si fueses Córdoba, ¿quién le das el titular a toda la temporada? No, hay que ver. Para mí, si yo llevaría si tú Ferreira. Fueses, no, escúchame después la pregunta. Si tú fueses Córdoba, ¿ya? ¿Por quién te la juegas en el arco? Yo el tema de arquero lo tendría solucionado. Mira, yo llevo. Deja terminar la idea también, pues. Ya, por favor, oiga, señor. Ya. Llevo Ferreira. Y pero te estoy preguntando, te voy a responder con ya. Eso. Llevo ¿a Ferreira, quién le hace el titularato del arco de Universitario? Yo contrato a Ferreira y empieza tapando Subsuk. Yo no lo negocio con el entrenador. Yo lo llevo. No entiendo. Llevo a Ferreira. Si la embarras, lo sientas, hermano. No, que compitan, se compitan. Pero escúchame. Te estoy preguntando. Necesito un arquero, no hay plata. Subsuk. Pero llevo a Ferreira. Contratan a Ferreira de suplente, para que compitan. Para que en las pichangas haya buenos arqueros. Para que compitan. Para que en Campomar compitan en el arco y los partidos sean complicados para meter goles. Para que pueda mejorar también. Un rival también te hace mejorar, obviamente. Se lo sigue mirando de. Sí, y Leao Butrón mejora mucho con Prieto de suplente también. Pero es sube joven, pues. No tiene 40 años. Tampoco tiene 18 años, tiene 23 años. Sí, ya, tampoco, a los 23 años en el fútbol ya es una persona madura. ¿No? Y Susu ha demostrado aplomo, temperamento sí, en todos los partidos. Que, y jugándose el por descenso. Eso quiero que jugándose por el eso descenso. Quiero no que tapó siga mejorando. Para completar el fichu, no tapó partidito por, de reserva. Ya, por eso quiero que mejore y le llevo competencia. Porque Carranza, no, que mejora con cosas. Para mí quiero que siga mejorando. Ahí está Carranza, tu amigo. Bien, Juan Pablo. El Pumita Carranza. José, ¿cómo estás? Un saludo. Gonzalo te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás? Un gusto de escucharte. Bueno, a la pregunta que me quieran hacer. Bueno, obviamente de la U, ¿no? Universitario en un año muy difícil, de emergencia, como se dice, termina salvando la categoría. ¿Tú esperabas que era que iba a luchar por eso? ¿Esa era la realidad? Mira, hay que darnos cuenta, ¿no?
con los jugadores que tiene, la U nunca iba a bajar. No, hay que ser realista. Pero tampoco llevarse, ¿no?, un torneo internacional, ¿no? Al mérito que no han hecho por los sí, invitados que se han dado, ¿no? Pero de alguna manera no podía contratar y tenía que arreglársela con un plantel que era corto, ¿no? Se fue Tejada, lo dejaron ir a Rengifo. ¿Tú crees que la dirigencia se manejó mal en ese aspecto? ¿Rengifo, por ejemplo, era un jugador para dejar ir? No. Por ejemplo, por la personalidad, por la persona, era un jugador que suma, ¿no? Suma mucho para el grupo de jugadores que son jóvenes, que hay que enseñarles, ¿no? Claro. La verdadera jerarquía, ¿no? Cuando necesitaban jugadores que sean fundamentales, ¿no? Para luchar un torneo, ¿no? Torneos, una sudamericana, una cosa de jugadores, ¿no? José, Universitario tiene gravísimos problemas económicos hace mucho tiempo, desde cuando estabas tú. Ya las deudas estaban, no les pagaban, habían habido problemas con jugadores, algunos cobraban a escondidas, un arquero, no sé. El tema es, ¿los jugadores son conscientes de la situación económica y tienen que de alguna manera convivir con eso y cuando entran a la cancha dejar esos problemas? Que yo jugaba, siempre había problemas, ¿no?, económico, pero jugábamos por la camiseta, por el prestigio, porque ganando algo, tendríamos la satisfacción de cobrar, ¿no? De cobrar porque tenía que hacer contrato otra vez, y la U nunca va a faltar los problemas, ¿no? Claro, y la gente ha acompañado. ¿Tú crees que la hinchada, aportando el dinero que ha aportado, ha salvado al club? No, la hinchada se dio cuenta, ¿no? La única manera de darle el apoyo emocional era asistiendo, ¿no? Asistiendo al estadio. Claro. Un equipo que demostró, ¿no?, porque es la mejor hinchada de Perú. Si la hinchada está partida o no, eso no nos compete a nosotros. Nosotros somos jugadores que de alguna manera hemos apoyado, pero que no, como te repito, ¿no?, la U no iba a bajar, ¿no? Necesitaba un referente así como Rengifo, que le diera muestra, ¿no?, de lo profesional que es y como persona, ¿no? ¿Tú crees que, o sea, nunca tuviste dudas de que la U por ahí se podía ir? Porque estaba en los puestos de abajo, ¿no? Ya estaba en zona de descenso. Mira, la U no se va a ir. Tienen los jugadores, ¿no? Los jugadores despertaron. Porque los jugadores no se van a olvidar de jugar el fútbol. Y tenemos muchos jugadores de mucha calidad, ¿no? Ustedes mismos lo han visto. Yo creo que no podemos más bien estar alegres, ¿no? Como yo lo digo, festejar, ¿no? Claro. La última partida pelea los campeonatos, ¿no? Pero es difícil cuando pretende renovar, pretende contratar y no hay una situación económica como para hacerlo y se tiene que ajustar. ¿O tú crees que la U es un equipo que no debe pensar en ajustarse? Mira, la U en estos momentos yo no pienso que tenga problemas de económico, ¿no? Lo económico, te pueden decir muchas cosas, pero yo soy claro, he estado en el club y no hay problema de eso. No podemos sacar de duda, porque se han sacado a un comando técnico. Ponen a otro comando técnico, ¿Y cuánto cree que cuentan los comandos técnicos, no? Y la gente va a la cancha la gente va a la cancha y taquilla ahí, al menos para la caja, ¿no? Para de alguna manera sufragar los gastos más importantes. Acá Jan Rodríguez quería hacer una pregunta a José Carranza. Sí, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Con respecto a Germán Denis, llegó, ayudó a la U a salir de la lucha por el descenso y ahora se habla de un año más. ¿Tú estás de acuerdo por la edad, 37 años? ¿Qué opinas lo de Denis para un año más en la U? Mira,
No, yo no puedo opinar si está bien o mal. Es un jugador que le dio, ¿no? La jerarquía, ¿no? Que se necesitaba a un centro delantero que te haga daño. Es un jugador que la verdad, por algo ha jugado en Italia, en Argentina, con equipos grandes, ¿no? Claro. Pero no sé si podrá jugar el otro año, ¿no? Es el tema mío, el tema de la dirigencia del club. Pero también tenemos jugadores como este chico del UTC que se fue. Ugarriza. Ugarriza. Ugarriza, ¿no? ¿No? Sí. Ugarriza es un chico que tiene mucho para dar al club. Es un crack y hay que darle la oportunidad también, ¿no? Osorio, por ejemplo, es un chico que tiene buenos movimientos, que se le nota que juega bien y que va a jugar mejor. ¿Está para recibir la 9 y ser el salvador de la U en ese aspecto? ¿O tú crees que tiene que acompañar más a un 9 contratado? No, la U tiene que jugar con gente ya, jugadores que tienen experiencia. Osorio está reventando. Ya. Está comenzando y yo pienso que con apoyo de los más grandes van a ser fundamentales, ¿no? Pero claro. Ugarriza, yo creo que ya ha hecho camino, ha hecho que tiró con un tijero, ha sido importante para el club de Cajamarca, y yo creo que debemos dar la prioridad también, ¿no? José, ¿cómo le va? Buenas tardes. Se ha ido Fernández, un poco, digamos, molesto, Vargas no va a continuar, son líderes en la U. ¿Qué te parece que se vayan dos hombres importantes de la U? Y la otra pregunta es, ¿tiene que reforzar mucho Universitario para el próximo año o no? No, yo no creo, pero yo te puedo hablar de Vargas. A Vargas sí lo conozco, Vargas es un referente, es una buena persona, una persona que yo no sé, no he estado ahí metido en la U para saber, ¿no? Pero después, de otra persona no hablo. O sea, tú de alguna manera no te gusta comprometer tu opinión en cuanto a nombres. Prefieres hablar de lo que están y ya de lo que vendrán. Pero ¿por qué hiciste su Ugarriza? Porque quizás lo identificas con los colores de la U. ¿Tú crees que los jugadores que llegan a Universitario tienen que identificarse con los colores para que saquen algo más? Sí, eso es lo más importante, ¿no? Los jugadores que se identifican con el club son los que se sacan los mugres, son los que aguantan todos los problemas y saben lo que viven, ¿no? El club, el día a día, ¿no? ¿Mm? Pero ya el resto, no sé, si hay grata dirigencia o ya otra, pero tiene que ser algo que sume, ¿no? Para el club, ¿no? Y en ese aspecto, Gerson Vázquez, por ejemplo, creo que ha sido por ahí de los más importantes de la temporada, ¿no? Importantísimo. No. Es un buen profesional, una buena persona, un chico que se mata en los entrenamientos, lo que nos ha demostrado. Y por algo está, ¿no? Por algo está en la U, ¿no? Claro. Sí, José Luis, ¿qué tal? Te saludo, Oscar Paz. Buenas tardes. Aquí estábamos discutiendo sobre el arco Universitario y la posibilidad de que llegue un nuevo portero para competir por el puesto con Zuk. ¿A usted qué le parece? La verdad que no me gusta a mí hablar mucho. La verdad, lo que me gusta es la utilidad que pueda tener cada jugador. Eso es lo más importante, porque tú sabes que nosotros vivimos el día a día, a nosotros nos llegan muchas cosas y a mí no me gusta hablar más. De los temas, porque a mí me gusta encarar a las personas. A mí no me gusta hablar por una radio o nada. Y ahora, yo soy y así y nadie me lo va a cambiar. ¿Tú crees, José, que en el caso del arquero, que lo veníamos discutiendo, tiene que haber un titular y un suplente? ¿O tiene que haber dos por el mismo puesto y de repente que ganen lo mismo y que la competencia va a mejorar? ¿Cuál es tu opinión, ya como entrenador, como un tipo que tiene muchísimos años en el fútbol? ¿A ti te gustó el arquero? Yo estoy de acuerdo que haya competencia.
Ya. Siempre. A mí, cuando yo jugaba de volante, me tenían 5 o 6. Y el que mejor tiene que jugar, se verá, pues, ¿no? En el campo, lo que hagas tú, ¿no? Claro. Yo pienso que el que es suplente tiene que apoyar. Apoyar de verdad. No, no esperar que le pase algo a tu equipo, que cierra para estar felices. Eso no. No. Eso no puede ser. Ya. Lo que ha sucedido cuando hemos estado nosotros también era así. Pero nosotros fuimos claros en decirle las cosas a algunos jugadores y listo, ¿no? Eso es lo más importante que tiene que ver. Pero en el arco, ¿no crees que es diferente el tema? De que de repente traes a un... En el arco, en el tema del arquero. ¿No crees que es mejor tener un titular? ¿Alguna vez tú tuviste un arquero, no sé, Ibáñez, qué sé yo? Ibáñez con Flores, por ejemplo. ¿Y el arquero de la reserva cómo queda? Si le traes a dos arqueros cuando no sabes si el segundo va a tapar, algo así. ¿No piensas que de repente te la tienes que jugar más por uno? No. No. Yo pienso que comienza de cero. Y ahí se verá si es mejor, ¿no? Entonces aquí contratarán, aquí traerán, o se quedará Susú, o traerán la reserva. Pero siempre tiene que haber competencia en cada puesto, ¿no? Ok. ¿Conforme con...? ¿Tú quieres que se quede el entrenador o no? No sé si... ¿Seguimos? Ahí está. La U es para la categoría. La U es para luchar los primeros puestos. Hay que decir lo primero, hay que saber. Si ustedes... que hablan y ven, ¿no?, sus declaraciones y están de pero, entonces ustedes ya sabrán si es bueno o malo. Yo no soy quien para decirles si contrataron bien o contrataron mal. Ok, porque a Leía, por ejemplo, no le gusta. Dice que no, a Germán Leía no le gusta. Dice que puede ser otro. ¿Tú crees que a la U está bien con este entrenador? Mira, si lo dice Germán Leguía, nuestro ídolo es una persona representativa. Yo también estoy con la persona, ¿no? Claro. Es muy claro, ¿no? Ok. José, muchísimas gracias, como siempre, por contestar y un gusto entrevistarlo. Muchas gracias. Y un saludo para ti. Listo. Para todos. Gracias. Gracias. Bueno, José Carranza. ¿Ah? Incabeta, ahora sí, se viene lo bueno. Esta semana regresa la Champions con cuotas de mercados que pagan buenas. Así es, coleguita. Y lo mejor de todo es que Incabet tiene una promo especial para el mejor torneo del mundo. Recarga tu cuenta Incabet de $60, regístrate en la promo y entras al sorteo por espectaculares motos, barriles de chela y un pozo de $3,000 en efectivo. Más información en www.incabet.pe. Si no tienes cuenta, regístrate en la web con el código EXITOSA y llévate un bono de $30 gratis. Apuesta en internet gracias a incabet.pe, la emoción de ganar. Ya regresamos con EXITOSA Deportes. Continuamos con EXITOSA Deportes. Oye, hay una foto que están quietos todos acá, no sé qué les pasa. Ya. ¿Cómo fue? Oviedo hoy día se fue a... Vamos a contar la historia completa. A ver, ¿cómo fue? Vamos con la carta primero, queridos amigos de... el staff de producción de EXITOSA Deportes. La carta. Primero, una invitación de parte de la Federación Peruana de Fútbol a los clubes. Estimado presidente, esto va dirigido a todos los clubes de la primera división. Tengo el especial agrado de dirigirme a usted a fin de hacerle llegar la invitación de la Federación Peruana de Fútbol al almuerzo y ceremonia de entrega de dos de nuestras canchas o campos deportivos del nuevo Centro Nacional de Selecciones. Dicha ceremonia será también de agradecimiento a nuestra madre tierra, que es la que produce, la que engendra y la que provee
de fértiles tierras que nos permiten desarrollar excelentes campos deportivos, de donde provendrán los nuevos valores que aportamos a nuestras selecciones nacionales en todas sus categorías. Mucho floro con eso de fértiles tierras, dulce, ¿ah? Ríos quebradas. Ríos quebradas, ¿no? Y así en milonga Perú. En mi Perú. Por tal motivo, esperamos contar con su valiosa presencia a esta ceremonia que se llevará a cabo hoy, o sea, el miércoles 29, ¿de acuerdo? A la 1:00 p.m. en nuestro nuevo Centro Nacional de Selecciones, en Chosica. Eso es espectacular. Pero es en Chaclacayo, no en Chosica, ¿no? Bueno, Chosica. No, puede ser. Para su traslado. No, pero puede ser que... Para su traslado hemos previsto... ¿Es Chaclacayo o Chosica? Es Chaclacayo. Aquí, además, Raúl Jaime. Es de Chosica, güey. Ah, debe haber estado Raúl Jaime. Es de Chosica. A ver. Lo han sacado de su cancha. Sí, oye, sí. Han puesto carrito, dice, ¿no? Para su traslado hemos previsto el transporte que lo llevará y vuelta abajo. Mira, es como paseo escolar. Para su traslado hemos previsto la autorización de los padres que lo llevará ida y vuelta de nuestro complejo deportivo en la Avenida Aviación, es que muy lejos. A las 11:00 a.m. No está lejos. Ah, es que no puedes ir en tu camioneta, en con aire acondicionado, escuchando música. En mi choquillar, en mi... ¿En tu moto? En mi... Chosicano. Chosicano. Agradecemos, lo confirma la señorita, ya listo, suficiente. Bueno, esa es la invitación. ¿Quién firma? Un poquito más abajo, Juan Matute, ¿no? Juan a Matute. A ver. La firma, por favor, la firma. ¿A quién firma? A ver, dale con la carta de nuevo. Pongan de nuevo la carta. La firma. La firma. Ahí está. La firme. Ya, lanza. Juan Andrés Matute Quiroga, secretario general de la Federación Peruana de Fútbol. Y ahí está su firma, que parece un electrocardiograma. Catherine, bueno. Dávila dice, mucho agradecido, si voy a confirmar su asistencia con la señorita Catherine Señor, Dávila. Por favor, esa parte hay que... Omitir. Ninguno ha confirmado su asistencia. Bueno, hoy fue la reunión. Hoy estuvieron... La pobre Catherine se quedó con el teléfono acá todo el día. Hoy fue la reunión. Nadie la ha llamado, carajo. ¿Y están las fotos o no? A ver. Ah, fueron. Pues, ¿no? ¿Quiénes fueron? Tenemos que identificar o tenemos que buscar en la foto general, Silvio, a los presidentes. Así que necesitamos de su conocimiento. La fotico. La fotico, por favor. A ver. Primero la foto pequeña. A ver. Primero la foto de la cúpula. A ver, dale. Había sol de todas maneras. Claro. O sea, a ver. Ahí está. Mira. A ver, Valencia. Se ve bonito el sitio. Ahí está García Páez. García Páez, claro. Amplio. Solano. ¿Cómo se llama el primero? No, yo veo los terrenos, hermano. Santín. No veo de las panzas. Pero esta es la foto, ¿no? Gareca, Oviedo, Oblita, acá hay una Solano, novedad. Ha García. Perdido el tigrillo, ¿ah? ¿Sí? Porque está Oblita junto con Oviedo en una foto. Y Gareca también. Uy, don Alejandro. Ha perdido el tigrillo. Don Alejandro se va a volver loco. El tigrillo hizo una apuesta. ¿Cuál era la apuesta? No sé, salir calato corriendo por la calle, no sé se qué. Veía, había, se veía una foto donde Oviedo, Oblitas, el tigrillo, ha perdido. Porque él dijo, decía que no se juntaba más. Dijo, si en una foto aparece Juan Carlos Oblitas Saba con Edwin Oviedo Pichotito. Y Gareca. Yo conduzco calato este programa. Ahí está, perdió la puerta. Y el Ejalder va a venir con todo de la noche, prepárense para ir bien. ¿Eh? Bueno, ahí el está el tigrillo la foto. Va a querer tres calatos a Ejalder. Bueno, saludos ahí está. Saludos a mi tío Ejalder. Está Oblita, Oviedo, Gareca, Santín, Solano, el García Pay. El maestro y el señor Antonio García Pay, que en la logística siempre hace un trabajo impecable. Sí, bien, Antonio García. ¿Pero quién es el que está acostado el grandazo, Oblita? ¿El que está acostado, Silvio? ¿Cuál? Acostado de García Pay. De García Pay. Es el Bonillo, pues. Néstor Bonillo, ¿no? Y el de acá es Santín. Santín, claro. Acostado de Gareca. Claro. Claro. Listo. Ahora vamos con la foto gigante. Vamos a buscar, vamos a identificar. ¿Quién es el segundo? A los presidentes de los clubes. El segundo de la izquierda. Bueno, a ver. El grandazo. Pay. García Pay. Pay, ¿no? Ok. Esta es la foto de todos los asistentes. Pero estos son todos los que son de la federación. Yo no veo ninguna foto. Yo no veo a ninguno. No ha ido ni uno de los clubes. La pregunta es... Oviedo está en el medio. A la izquierda Gareca, a la derecha Oblitas. Acá hay otras personas también, mira. Bueno, ya no los conocemos, ¿no? Pero yo no... Este está ahí de Paitán. No es departamentales. La que está acostada de Oblitas está ahí de Paitán. Claro, ahí de Paitán, claro. La de Cerro de Pasco. Severo Salazar, no sé. Claro, bueno, están todos los departamentales. Sí. Esta es la segunda foto y ahí está Juan Matute. Ahorita se ha sacado su ropa de campo, ¿ah? De Chosica. De chibolera, ¿ah? Sacado. Sí, para trepar cerros. Con los lentes. Con su high-tech ha ido, con su high-tech. Sí, sí, la high-tech. ¿Ah? Con su high-tech ha ido. ¿Ah? Para escalar. Y Gareca también, siempre con su facha así, ¿no? Desgarrada. Gareca le gusta usar su blue gym. Su blue gym. Ah, pero se le ve... Con lentes negros, tanto Oblitas como Gareca. Esto es buenísimo para el fútbol peruano. Sí, yo creo que por supuesto, por supuesto. Si no hay cancha, no hay nada, hermano. ¿Ah?
Si no hay olas, no salen tablistas. Pero sería bueno llamar, pues, a los clubes. ¿Y los presidentes de los clubes? Ninguno. Bueno, pero lo que importa es que la federación tenga esto. Porque acá los clubes van a gozar de esto. Yo veo cómo los clubes, Silvio, van y tratan de... Están deambulando de un lado para otro. Buscando canchas. Y acá parece que van a ver cuántas canchas, 10, ¿no? Sí, o 12. Canchas acá. Claro. No, y eso es lo que se necesita, una especie de predio de seis, como tiene Argentina, algo así. Además, ¿sabes qué? No pensé que en la Videna pues, tengan dos canchas. Alejado de la ciudad. Tres canchas. Y alejado también de personas que distraen o que de alguna manera... ¡Claro! Que claro. Concentre la selección y listo. Una especie de granja Comarí o el centro de alto rendimiento de la Asociación Uruguaya de Fútbol en Montevideo, que está alejado del centro de la ciudad. Y donde no entran. Pues, porque en la Videna, ¿cierto? Tú sabes acá, que desfilan acá, todos. Acá el que está fregado es Negrini. No va a poder ir. Pésima noticia para Negrini. No, Negrini va a estar en Chaclacayo. Va a estar en Chaclacayo. Bueno, y en la foto se global, va a mudar a Chaclacayo, creo. Y en la foto gigante, amigos, la foto donde están todos. Ahí están todos los de la federación. No hay ninguna foto del presidente de los clubes, ¿no? Todos los empleados de la federación. Claro, claro. La gente de prensa, la gente de administración. Ahí está. A ver, y yo no veo a ningún presidente. Yo acá la tengo esa de clubes. Ahí están, son todos los empleados. Son bastantes, ¿no? Sí, son bastantes. Aprovecho con la gratificación a fin de año. ¿Por qué no van los presidentes de los clubes? ¿Por qué? ¿No quieren manchar su imagen? ¿No están de acuerdo? Están molestos con la forma como la federación está manejando. O la coyuntura política de Oviedo. Pero hace que no vayan. Mira, a ver. Esto tiene una respuesta, Silvio, y Silvio la sabe. Hay algo claro, ¿ah? Presidente, el viernes podría darse la prisión. Ese presidente que es en la foto. O sea, se cuidan muchas veces las imágenes, ¿no? La imagen de uno, de alguna manera, no estando con alguien que esté en unos problemas tremendos con la justicia, ¿no? ¿Tú no crees que tenga que ver con eso? ¿O es estrictamente un tema deportivo, futbolístico, que dices, no estoy todavía de acuerdo con la liga y no... Va por ahí. No vaya nadie. Y el tema también... Ningún presidente. Y el tema de la economía también, ¿no? Causa común. Primero, que los clubes, bueno, aproximadamente 14 equipos, Silvio, no están de acuerdo cómo la federación está manejando la organización de la liga. Porque yo solamente voy a decir lo siguiente. Es que la federación, ellos quieren poner la gente que va a venir a la liga. Mientras tanto, la asociación dice, no, yo quiero poner a mi gente en la liga. Incluyeme en la organización. Quiero participar. Claro. Pero yo voy a elegir mis representantes. Mientras tanto, la federación dice, no, yo lo voy a elegir, yo. Yo soy el que... Para organizar el torneo. Ahora, yo soy el que te voy a elegir qué dirigente viene a la liga. Pero la asociación dice, no, un momentito. Yo te voy a digitar mi... No quieren que disuelvan la... No quieren. La asociación. No quieren. Quieren perpetrarse los cargos. Y quieren ellos asumir roles importantes... Quieren seguir en la cuadra. En la nueva liga. Como se dice... Quieren estar en la liga. Pero ellos asumiendo roles importantes. Y la asociación dice, no, un momentito. Yo soy el que elijo. Yo. Por eso tú quédate ahí nada más. Yo te voy a elegir. Tú vienes, tú no vienes. Tú quédate ahí, los que me interesan van a venir. Pero la asociación está con su pataleta. Pero al final van a ceder, creo yo. Porque lo que están pidiendo es esto. Más plata. Tienen la plata, hermano. Pásame la plata de la federación que ha participado en el mundial, de la selección. Martín Ojeda, lo escuché por ahí, me parece. Ayer vino a Exitosa Deportes, ¿y? Versión noche. Sigue con la misma posición, de que no los licúen. Sí, la asociación se resiste a perder el poco poder protagonismo. Pero si ya lo perdió todo el poder, ya todo se maneja en la federación, prácticamente todo está en manos. La federación es el máximo ente. Claro, todo está en manos de la federación. Pero el torneo lo realiza la asociación todavía. Claro, pero hasta aquí, hasta el 31, nada más ahora que termina, después chao, todo pasa a manos de la federación. Y todo ahí pasa a manos y no hay lugar a pataleo. Qué barriguita de Ewin, ¿no? Qué barriguita. Él siempre ha tenido barriga. Gareca todo flaco, ¿sabes? Sí. Con las zapatillas Gareca azules, el jean, ¿no? Todo ahí manchado. Gareca se subirá a la faja, trotará. No, también cuida mucho la alimentación también. Sí. ¿Este gorro en qué? ¿Cuál? Esos son de los departamentales, son directivos. Claro. Sí, son directivos de las departamentales. Siempre Gareca a la izquierda de Oviedo y Oblitas a la derecha de él, ¿no? Siempre ahí. Siempre la juntos. Santísima Trinidad. Siempre juntos. ¿Ah? Oblitas, Oviedo. Oblitas, pero Oblitas Oviedo es parte de la federación. Oblitas no se podía borrar hoy día. No, ya borrarse era tirar un mensaje. Yo creo que Oblitas va a seguir en la federación, pase lo que pase. Esta foto dice mucho, ¿eh? Con respecto claro a la continuidad sí de Juan Carlos Oblitas. La continuidad. Porque hasta ahora, Oblitas... ¿Y por qué no está Lozano? Sí está.
No está Lozano. Lozano está en el norte, creo. Lozano no está, es buena pregunta, ¿no? El vicepresidente también tendría que haber estado. Claro, lógico. Mira, hasta antes de esta... Porque muy buena esa acotación. Figura del vicepresidente es importantísima. Muy buena hoy, esa acotación. ¿No? Y tampoco lo vemos a Chuquisuta. Tampoco está Chuquisuta. No está Chuquisuta. No, se quedó en el río. No está. ¿Ah? No en está. La Ramiro Preale se ha quedado. Chuquisuta. No lo hemos observado aquí, ¿ah? No está. Claro. Ahora, hasta ante esta ceremonia, esta inauguración... Salen riendo y todo. ¿No? Oblitas claro, no se había tomado... Está que se bromea. Que le digan, Wiki. Están bromeando. Está que se bromea. Y Oblitas está que se aguanta la risa. Abierta, pero Oviedo también, ¿sí, no? ¿Ah? Ahí está. Yo no puedo hacer concurso de panza porque pierdo. Pero... La pregunta, Gonzalo, tío, está... Yo estoy ahí. Estoy está como Oviedo, creo. No, seas pendejo. Oviedo va más adelante. Gonzalo Núñez Pichotito. Yo estoy entre Oblitas y García Pay, más o menos. No, Oblitas siempre está flaco. Ese no, camina todos los días. Es de contextura delgada. Al costado de... Más parecido. Ha subido de peso Ñola. No, pero es que esta foto también los han ñoñado. Sí, es una foto que... Oscar, creo que más con San... Mira cómo sale García Pay. ¿Puede ser con Bonillo mejor? No, García Pay, creo. No, Bonillo no puede ser también. Por ahí, ¿no? Yo la he subido de peso. Bonillo no están acá. No, salen más gordos. ¿Por qué no llamamos a uno de estos invitados, Juan Pablo? A Pay, a alguien. De repente Antonio García Pay puede contarnos algunos detalles de lo que pasó hoy día en esta... En Chaclacay. Pero bueno, los clubes mantienen su posición. Los clubes mantienen su posición, pero ayer, por ejemplo, le contaba al señor Ojeda que en el programa de la tarde había conversado o había dado una entrevista al señor Gustavo Vivanco, que es el gerente deportivo de Melgar, y que había manifestado... De que salió conforme. Que estaba conforme y de acuerdo con la liga. Porque Melgar es un equipo formado. Sin embargo, yo creo que la en formalidad... el documento hay una firma de Melgar, que es del administrador. No es un doble discurso, un doble mensaje. Melgar está de acuerdo con la liga. Pero también afirmó el documento donde dicen que si la federación no se reúne con la asociación, no participa de la Superliga. O sea... ¿Hay un doble rasero? Pero tú sabes cómo se comportan los clubes en el fútbol peruano. Te dicen sí, al final se van por el otro lado, juegan a dos cachetes, quién te convence más, quién te va a dar más, quién te da menos. Al final, todo va a resolverse. Tiene que alinearse. Todo va a resolverse como creemos. Los clubes van a jugar y van a formar parte de la Superliga y la asociación de repente va a tener un carguito en la organización de parte de la Superliga. Y eso es lo que están pidiendo. La asociación quieren puestos en la liga. Ellos quieren estar allí metidos en la liga. Pero la presidencia ha dicho... No, nosotros. No se tengo una reunión tampoco. Nosotros vamos a elegir quiénes vienen a la liga, qué dirigentes, qué empleados. Nosotros no vamos a traer. Quieren más informalidad. No quieren, y quieren formar su grupo de trabajo ellos. Y, ¿no? Y la historia de la asociación, pues, es de. Tiene muchos capítulos. De tumbos y contratumbos. Bueno, sabemos que el que va a ir va a ser Enrique de la Rosa, tengo entendido, ¿no? Claro. Enrique va, sino que está terminando su trabajo en la asociación. Que creo que Enrique de la Rosa sí se ha ganado un prestigio. Claro, sí, va a ir. No. Ya está. Creo el que señor es un tipo, González, un tipo coherente, un tipo sensato. Claro, un lo, tipo van a, que, lo van a sumar. Que ha ido, a la creo liga. Yo, siempre por una línea correcta. Y lo van a sumar a la, ¿no? al tema al menos de la liga. Ese, ¿no? Me ha llevado siempre la impresión el señor La Rosa. Sí, bueno, y lo van a sumar, tengo entendido para qué es. Ese que sea peleado el único. No quieren más ellos de la asociación. ¿Pero qué quieren, dirigentes de los clubes? Claro, quieren gente que conforme la liga. Es como decir, quieren también ellos estar en la liga. Quieren participar de la organización. Claro. ¿Ok? Pero ¿de voto? Por ahora están al margen. Ni siquiera se ha llevado a cabo una reunión. Los han ninguneado. Entre la federación y la ellos asociación. Ellos sienten que los han ninguneado. Que lo claro, han ellos sienten que ya están a punto de quedar fuera del partido. Okay. O fuera de la competencia, o como quieran llamarlo en términos deportivos. Pero bueno, la asociación, desde hace ya dos temporadas que ha ido perdiendo poder, le quitaron la OCEF, le quitaron el control financiero, le quitaron las comisiones de justicia, que representaba también un ingreso económico importante, porque para hacer un reclamo ya perdieron peso, se paga. Y obviamente siempre... ¡Por su culpa! Siempre la federación se encargó de dar el visto bueno pensó que siempre del reglamento se del campeonato. Haciendo y deshaciendo... Como su chacra, escondiendo resoluciones. ¿Te acuerdas el cajón que tenía Belacaya Carini? ¿Ah? Sacaba las resoluciones cuando le da la gana. El cajón del otro presidente también, el de Vázquez, el ex. Arturo Vázquez. La secretaria jugando en pared, ¿no? Documentos que se escondían. No, un desastre. ¿No? Se han equivocado mucho y ellos saben tapando los errores que han cometido. De los clubes. Saben los errores que han cometido. ¿Ah? Así es. Pero bueno, a ver, le queda... Hay que darle paso ahora a la liga, o sea, que ellos asuman, a ver. Ahora, yo le dije a Ojeda ayer, ¿y ustedes están dispuestos a conversar, a negociar, a llegar a un acuerdo para evitar este tipo de situaciones que no contribuyen al desarrollo del fútbol peruano? Sí.
si estamos dispuestos a conversar y a reunirnos y a aclarar las cosas. Porque este tipo de situaciones lo único que hace es dividir, no frenar, claro, desune. No permitir el crecimiento del campeonato local, que es lo que queremos todos. Años de desunión entre los clubes tremendamente, ¿no? Claro. Equipos que juegan miércoles, Libertadores, hierro, todo local. Sí, me parece, tiene un matiz político esto en el fondo, faltando dos días, ¿no? El viernes. Me parece medio cachaciento que le manden una carta a los clubes invitándolos cuando... No, hay dando esta imagen de inauguración, de repente no la tenían tan pronto. Yo no pensé que iban a inaugurar los campos. Edwin Oviedo, pero no es ninguna inauguración. Los está invitando un poco para que vean. Para que vean lo que hay. El proyecto. Ya están faltando dos días para la lectura de la resolución. Sí, sí, eso. Que le puede costar 24 horas, bueno, 24 meses de prisión de la libertad. Y si es que sale el juicio, podría ser hasta 20 años. ¿Eh? O sea, no es una broma lo que pasa en el Poder Judicial con Edwin Oviedo. Y tiene que tirar un poco la imagen de que ha hecho una buena gestión en la presidencia de la federación. Eso no lo puede negar nadie. Edwin Oviedo ha hecho una buena gestión en la Federación Peruana de Fútbol. A mí me ha preocupado por no solamente la parte de arriba, se ha preocupado por la parte de abajo. Y creo que dentro de lo que le delegó, lo hizo bien. ¿O no? ¿Qué te parece la gestión de Oviedo? Me gustó más la primera. Ya yendo al Mundial nomás, tenía una ventaja política, es verdad. Pero yo creo que se supo rodear. Hizo las cosas correctas. Lo que pasa es que delegó a gente que tenía... Y se preocupó por este proyecto de menores de la federación. Pocas federaciones, de lo que me acuerdo yo, en 40 años o 50 años, han hecho algo. Yo más que digo, este proyecto de hace rato. Él un poco como que... Bueno, lo formalizó, lo tomó. Claro, afianzó más el tema de menores. Le dio más... solidez a un proyecto que está convocó, bien encaminado. Convocó gente profesional. Eso es verdad. Que podía sentarse con empresas de igual. Convocó, ¿no?, a convenciendo a la empresa privada de meter plata a menores en un fútbol peruano devaluado. El fútbol peruano que no metía a nadie un mango, ¿no? Y cuando pusieron unos letreros grandes ahí que te ibas a la playa y veías, estamos trabajando, nadie creía que estaban trabajando. Hoy día sí. Creo que todos sabemos que están trabajando en menores. Si algo le puede dejar este mandato es cemento. Y que dejen estas cosas verde. Porque... Claro, no, trabajo, Silvio. Buscar talentos. Pero también cemento, eso es lo más, Gonzalo, importante. Infraestructura. Infraestructura. Aquí van a practicar cemento, verde. Bueno, verde. Más que cemento, verde. Bueno, ya, verde. Porque cemento es tribuna. Bueno, verde es cancha. Bueno, corrijo, verde. Verde. Porque aquí van a salir los nuevos Paolo. Claro, nuevos que Parmán. Sí. Claro que sí. Porque no tenemos nosotros. Del verde terreno salen los jugadores. Nosotros no tenemos cancha. Y él lo ha descentralizado. Acá hay un trabajo descentralizado a nivel nacional. Y eso es bueno. Y obviamente también. Y el que no lo reconoce es un mentiroso. Y obviamente también ha hecho seguramente cosas malas. El que no lo reconoce es por alguna razón personal o de sesgo político. Ahora, porque en este momento lo agarras con un puñal o es muy fácil golpearlo. Pero desde el punto de vista futbolístico, que es el que nosotros manejamos, yo sí tengo una buena percepción del trabajo de Oviedo en la Federación Peruana de Fútbol. Con lo que hacía Burger, yo creo que la diferencia ha sido gigante, claro. Ya hacerlo peor que Burger era imposible. A ver, nos informan que Lozano sí está en Lima. Pero no fue. No fue. En estos momentos no se encuentra... No fue porque su abogado estará representándolo, ¿no? Se encuentra en el estadio Miguel Grau del Callao, viendo la Copa Lozano, Perú. No, Lozano, perdón. Agustín Lozano se encuentra en el estadio... ¿Cómo es la Copa Perú? Si tiene que ir a ver. Él es el vicepresidente. ¿Por qué no fue? Los Molinos Piratas juegan. ¿Por qué no fue? Él es el vicepresidente, están yendo todos los... ¿Ha tomado una distancia? Sabemos ¿no que le cae? La relación entre Oviedo y Oblitas es ahí nomás, pegada. Sí, con... Sí, sabemos cómo va esa relación. Pegada con baba, o sea... Y es más... No, perdón. Si Oblitas sigue, es que hay una relación, ¿ah? Yo creo que Oblitas va a seguir. No, yo no creo que no se miren y Oblitas siga. Ahora, el señor... Si la relación no es buena, se tendría que ir. La relación estaba complicada, ¿te acuerdas lo que dijo Oblitas también en conferencia de prensa? En algún momento, Agustín Lozano dijo que en la federación hay ciertos, no sé... Dio unas palabras... ¿Quién dijo? Agustín Lozano. Se refirió a Matute. ¿Que hubo que malos manejos? No, dijo que aquí hay gente que... Indeseable, ahí está. Una vez dijo que había gente indeseable. ¿Quiénes son los indeseables? Yo creo que se refería
al secretario general de la Federación. Pero entonces, ¿qué diga el señor Agustín Lozano? Yo creo que se comenzaron a pelear más con Matute, ¿no? Matute era el escudero, es el escudero. Claro, también habló Chiquisuta. Ahorita se mete más al tema futbolístico con Gareca. Nunca me quedó claro cuando dijo eso Agustín Lozano. No, Chiquisuta dijo, creo, se ha convertido en el mandamás el señor Matute de la Federación, dijo Chiquisuta. No, Chiquisuta criticó fuerte a Matute. Acá dijo eso. Pero después se alineó Chiquisuta, creo. Me parece. Ya no lo escuchaba ya. ¿Sí o no? Lo debíamos llamar. Como decía, ¿no? Tiquitique, como dice Chiquisuta. Pero ha perdido peso ya Chiquisuta, ¿no? Porque él era el máximo de la Copa Perú, ¿no? Lo sacaron, ahora está el señor Claro. Quispe. ¿Lo sacaron? Lo sacaron, claro. Dio un porrazo fuera. Le quitaron el cargo. Sí, lo sacaron. ¿Y qué le dejaron? Nada. No te olvides que... ¿No quedó como nada? No, él es el segundo vicepresidente. Chiquisuta no firmó el documento de apoyo. ¿Te acuerdas que acá no dijo Chiquisuta? Bueno, ¿dónde estabas? Chiquisuta dijo acá. Pero a nosotros nos han sacado. Ya nos quitaron todos los cargos. No nos consultan nada. Y entre los 8 que firmaron se han repartido todos los cargos. Así dijo. Y todo se la daba el señor Matute, ¿no? Matute ha agarrado mucho poder después con Oviedo por el tema, ¿no? Es su hombre de confianza. Edwin lo ha traído a la Federación y bueno, esperemos que estos proyectos sigan. Más yo veo una Federación organizada, ¿verdad? No, pero va a tener, que podría tener un duro golpe con si se da la resolución en contra de Oviedo. A mí me da gusto. Yo acá no estoy defendiendo nada de lo judicial, que eso va cuerda separada. Claro. Y eso es otra cosa. Es otra cosa. La justicia tiene que valer. Lógico. ¿No? Ahora, me da gusto, para ir antes de la pausa, que se haya recuperado el tema de los entrenadores, mal manejado en algún momento. Así es. El tema de la escuela de entrenadores. Tenemos que... De la escuela de entrenadores que quedaba. Que formar buenos entrenadores. ¿Te acuerdas esta de Guapaya, esta de que por ahí sacaban la plata con Burga, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que les hicieron todo el tema? Ahora se están tomando el chat. Claro, se está manejando mejor porque, por favor, los entrenadores tienen que estar... No, sin entrenadores no hay nada. Tienen que estar muy sin bien. Profesores no hay jugadores. Muy bien calificados. ¿No? Esos son los que los corrigen, los que van formando. Esta federación ha hecho cosas importantes y también ha hecho cosas que a uno no nos gusta. A mí, por ejemplo, no me gusta el tema de que tienen que darle más oportunidades a los peruanos, a los técnicos peruanos, ¿no? Yo soy un convencido que aquí hay muchos técnicos peruanos. Hay que evaluar a los técnicos peruanos, pero bueno. Hay que mejorarlos. Hay que capacitarlos. Pero por eso, ellos tienen tanto dinero, capaciten a los mejores y mándenlo afuera. El técnico peruano a veces tiene miedo ahí y se queda con conceptos antiguos. JJ Oré, ¿no se quedó JJ Oré? Yo creo que la federación está en capacidad de brindarles becas a los técnicos para que estudien en Europa. Por ejemplo, ¿por qué no lo mandamos a Silvestre a España? Claro. ¿Por qué no lo mandamos a este, cómo se llama, el que está en la... El que volvió. Pero es que ellos tienen un sistema de monitoreo de técnicos y que los evalúan y los capacitan. Está bien. Una vez tienen que tienen un sistema técnicos, establecido dentro del Perú. Que vayan a crecer a Europa. Claro. Que crezcan, que vayan. ¿Cuánto cuesta ir a mandar a Europa? Pero puedes hacer becas con la Real Federación Española. La Federación puede firmar convenios con la FIFA. No me digas que son pobres. Sí. Me parece organizarlo mejor nacionalmente primero, a después estar experimentando también, con becas. Gonzalo, ¿a quién becas? Si tú, a los técnicos que califican. Tiene que haber un filtro. Claro. Si tú eres un padre de familia que tienes un dinero ahorrado, ¿qué haces con tu hijo? ¿Lo tratas de mandar al exterior o no? ¿Para que haga de repente un máster a otro país? Claro que sí. ¿Ah? Eso es lo que tienen que hacer aquí en Perú también. Los técnicos tienen que capacitarse. Son los maestros de los jugadores. Y si ellos no están bien, si ellos no se desarrollan y no aprenden... ¿Quién orienta a los orientadores? ¿Estos chicos qué información reciben si tus técnicos no están bien capacitados? ¿Quiénes son los maestros de los maestros? Algo así. Nadie ¿no? los capacita. El maestro acá de la cabeza es Ahmed, ¿no? Para mí no es una crítica. Yo pero creo en la capacidad de Ahmed. Para mí no es una... O sea, acá nos gracia, encanta machetear a los extranjeros. Para mí, Oré, si algo se equivocó es que no se fue a capacitar. Para mí, Oré debió... De lo tanto que ganaba, irse, hermano, a Francia un año. Mano, me vengo bien capacitado y me instalo bien. Y le digo, Federación, mira, ahora estoy preparado. Se contentó voy a ser jefe de la unidad técnica yo. Ir mejorando a cada ¿entiendes? Rato. ¿Entiendes? Sí. Ya no, pero tenía que darle la confianza a él. Pero jefe se de lo propusieron. Por eso te digo, o sea, jefe, no darse la otra. Él con su plata no se iba a ir. Pero bueno, entonces, proponle eso a la Federación, claro, se hermano. Se debió mejorar el trabajo ahí porque ya había conseguido un logro en la clasificación. Se debió invertir en tiempo también, no solamente darle cada día más selecciones, sino mejorar, capacitarlo. Claro, se veía que había madera ahí de un entrenador, pero Obrero, pero un que no ya, a los técnicos peruanos yo siento que les cuesta
dar ese paso hacia adelante. Gonzalo, porque no sale. Dar ese paso hacia Gonzalo, adelante. Porque tienen que salir, tienen que ver qué hay más afuera. Están metiditos aquí, no me están. Se quedan están, en lo mismo. Están cojudeándose aquí nomás. Se quedan en lo mismo, ¿no? Salgan afuera a ver qué está pasando al otro lado. Y no progresan. No y o sea, y como ganan bien, se quedan aquí. Y creen que llamando a la radio ya. Tal o al periodista no, tal. Esto, o sea, está no, dando ¿qué hay eso, pues? Eso salgan ese afuera, es el problema de fondo. A ver cómo está el mundo afuera. Ese es el problema de fondo. Ese es el problema de fondo. Bueno. Pausa por mi cabeza. Medias del pana. Ganó el Santos. Ganó 3-1, ¿no? Ganó el Santos 3-1. ¿El Santo de Pelé? Aluda de Huancavelica. ¿El Santo de Pelé? Chauda, ¿no? El Santo de Cotiño, de Pepe. Cotiño y Pelé. ¿Ah? Bueno, pausa. Y volvemos. Ya regresamos con Exitosa Deportes. Continuamos con Exitosa Deportes. Ok. 3, 2, 1. Estamos en el bloque con Amanda. ¿Cómo estás, Amanda? Hola, Gonzalo. Buenas tardes. Bien. ¿Ah? Y la pregunta... ¿Ah? Pregunta. Ya está, ya, por supuesto, nuestro staff. Si no es porque yo te lo digo. Y hay nuevo arquero para Universitario. Tiene que ver con el arquero de la U, obviamente. Y en la discusión que se armó. Sí. De la U contratar un veterano, uno que compita, o apostar por un chico, un juvenil, uno de la reserva, y que se quede su club. Si debe llegar Carvalho, no, de repente. Sí, ¿no? Debe llegar de repente. Susu va a ser el mejor arquero del Perú. No lo ves todavía. ¿Quién? Susu. Y no lo veo. No, todavía no lo es. Ojo con Rivadeneira. Lo va a hacer. Municipal también. Para mí lo va a hacer. Rivadeneira. En ningún momento yo he dicho lo contrario. Yo he dicho que los chicos tienen que esperar eso. Por, Rivadeneira la rompió este año. Yo te pregunto, ese chico, si mañana no tapa, se le viene el mundo encima. Tiene mucho por recorrer todavía. Que espere esa oportunidad. Pero tenemos que darle ese... ¿Y por qué no le das eso también a Osorio? Escúchame. Ese es mi problema. ¿Por qué no le das a Osorio también esa opción? El tema del 9 es más competente. Ah, bueno. Entonces, el tema del 9 es ojo, especialidad. El tema del arco también es especialidad porque no, sí, también. La falla él y Chau. No, claro. El arquero primero. Primero tú eliges a tu arquero. Por eso el arquero digo. No ganas. ¿No? Si no, pregúntale a Chino Rivera. El primer comentario. ¿Qué tal el corte de Gonzalo? Bonito, le dije que salía al diario. La gente espera un comentario. Pero mira, extenso, ella dice, evaluación. Ya sé así, mira, sé así. Sí. No. Tienes que dar tu evaluación. A ver. Sí, a ver, yo también sé cortar el pelo. ¿Qué cambios has visto? Se lo corté yo. Le queda bien. No chibolero, ¿no? Todos curiosos ayer estaban en la peluquería rodeándome. En tu Facebook. Grabando en el Facebook cómo me cortaban las mechas, cómo trataba de domar, cortado, ¿eh? Domar ese cabello sí. Hirsuto. ¿Pero por qué no te tiñes? No. Nada de tinte. Baratito nomás. ¿Tienes mi vuelto, no, Oca? Sí, claro. ¿No? El señor se fue y se olvidó su vuelto. Me doy mi vuelto. Dejé 20 claro. soles. ¿Y cuánto era? La mitad. 10 soles te okay. cobraron. Y todavía está pidiendo está barato, vuelto. Muy todavía. Barato. Claro. No, porque una cosa es meter... Ya me lo gasté también. Ya. Una cosa es meter la máquina rápido. Bum, bum, antes en 5 minutos me cortaba. Pero al costado... No sabíamos bien cómo definir. Mira, Gonzalo estaba... Pero te quedó bien. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Bueno. Silvio se lo cortó aquí para no pagar. No, aguanta. ¿Cómo es eso? Ah, se lo cortó John. ¿Jan? John. Ah, John. No. John, el opuesto a Jan. ¡Ay, Jan! ¿Es en serio? Sí. ¿De verdad, Valencia? No. No, ya ves. Sí, es verdad porque yo te vi. Ah, no sabía que John cortaba. Me echó. John, ¿de verdad cortas cabello? Entonces, yo creo que podemos hacer un canje ahí, ¿ya? ¿Eh? No, empieza a cobrar. Pero, Amanda, ¿sabes qué? Ayer fuimos al peluquero y al costado de Gonzalo había un señor que se estaba pintando el cabello. Buen tintando. Sí, estaba con todo el cabello duro. Sí. Con harta... Estaba esperando así. Sí. Le pone como una cosa acá. Claro. ¿No? Una capita. Sí. Se quedan ahí. La pregunta es, ¿cuánto tuvo que esperar? Por lo menos 40 minutos. Qué horrible. Entonces, yo creo que Gonzalo no podría esperar y se iría a la calle así. Sí. Con sí. su cabello sí. todavía en proceso no, de... No, me lo pinto. De pintado. No me lo pinto. ¿Para qué? ¿Por qué es inquieto? Déjalo no natural. Gusta. Amanda, pero no hay productos para teñirse más fácil. Debería haber unos champús, sí, ¿no? Sí, hay como... tapacana. ¿Tapacana? ¿Sí? ¡Tapacana! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, Amanda? Te lo echas así. Por eso se quita.
O sea, se quita, te lo vuelves a echar, así. Es como, tipo champú, es como ponerle betún a tu zapato, algo así. Ajá, sí. Claro, pero conforme te cortan el pelo se pone más oscuro, ¿te das cuenta o no? No tengo idea. Mírame, sí. Si no también no las canas, ¿no? Bueno, pero escúchame, Amanda, el tapacana, ¿cómo se aplica? O sea, con una brochita, con... Yo creo que es tipo champú. O como un champú. Yo conozco a alguien que se lo echaba ya. ¿Quién? El papá de mis hermanas. El papá de tu hermana se pone su tapacana. Pero ¿cómo se aplicaba el tapacana? A ver, es como un... Como si fuera un labial. Ya. Así. Que viene... De pintas. Claro. O sea, ¿la presentación cómo es? Como si fuera una pintura de boca. No te creo. Sí, ya va. Lo voy a buscar. A ver, busca. Mira, Gonzalo, todas las alternativas que te están dando. También hay spray para que te eches. ¿Ya ves? Claro. ¿Spray también? O te ponemos betún en el cabello. Ahí está. Mira, Gonzalo. Lápiz cubre canas. Busquen en Twitch, por favor. Lápiz cubre canas. Qué bueno. Para yo no sabía eso, Silvia. Hay opciones. Eso para sentarse, no para... Pero bien, Amanda. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Lápiz cubrecana. Lápiz cubrecana. Ya, tú lo buscas y ves la marca. ¿Cubrecana o cubrecana? Cana. Ah, ya. Cubrecana. No te vas a confundir nomás si le voy a hacer otro uso. Ese lápiz cubrecana. Pero eso, ¿dónde lo compras? ¿En Venezuela? ¿O lo tienes sí, que...? Sí, en Venezuela lo vendían. Ya no sé. Pero acá no, ¿no? O sea, acá no, no tengo idea. Primero, ahí está, mira, mira, ¿no? Ahí está. Mira los colores. Cover gray. Negro. Cover gray. Yo creo que nuestro amigo John debe saber más de esas cosas, porque él es un profesional del peinado. Me resisto un poco a eso. Yo creo que, Amanda, tú puedes... ¿Qué haces con ese lápiz ahí? Nada, pues, digo, o sea, mejor te sientas. ¿Ah? Acá, no sé. Ya vamos con la respuesta, creo. Bueno, la buena. Vamos con la respuesta. Ya, vamos. Pues. Bueno, son alternativas para que Gonzalo solucione. ¿Y el perrito? ¿Y no han traído el día del perrito? No. ¿Cuándo lo traen al perrito? ¿Cuándo traes tú el tuyo? Muy bien. Ahí está, mira. Otro producto para que Gonzalo solucione su problema de canas. Cubre las canas al instante. ¿Qué más dice? Coloración. Bueno, depende del color, ¿no? Caoba. Pero abajo dice $50. Ahí está el problema. Pero escúchame, esto no es permanente, sino que te dura, no sé, pues, un día, dos, 20. Pero sí me dijo la peluquera que con este corte tengo que echarme un poquito acá de moco de gorila. Claro. Un gel. ¿Ah? Un gel, así. ¿Ah? Los productos que ha recomendado Amanda, ojo, que son temporales. Por ejemplo, tienes un tono en la noche y no quieres lucir tu cara, quieres ir, no, bien Charlie. No, no, es que te dura 15 días. No, es que lo que... Un par de días te dura. Ah, de verdad, ¿y cuánto dura el tintán? El de la peluquería, esa que demora 40 minutos. Hasta que te vuelva a crecer el pelo. ¿Cuál tintán? El tinte. El tinte. Ah, el tinte. Claro. ¿Cuánto dura la teñida de cabello? Dependiendo, pues, ¿no? Una próxima. Puede ser como... 10 días. Hasta que te vuelva a crecer, pues ya las raíces se quedan blancas. Como 3 semanas. Claro. Ya te empiezan a salir las raíces ya. Las raíces. Tienes que ir de nuevo. ¿No? Sí. Para que te haga al pobre Enrique Valdés, ¿te acuerdas que Innovación se quedaba dormido Miguel Gutiérrez venía con agua y le echaba así en la cabeza le chorreaba la gota? Hay una buena, ¿tú te acuerdas? Creo que había un locutor. Un saludo para Miguel Gutiérrez. Un locutor, Lucho Ortiz. Lucho Ortiz. Que utilizaba Bisoñé. Y un día dijo, oye, me está creciendo el pelo. Usaba Bisoñé. ¿Qué es eso? Soñé peluca. Ah, no te anda, hombre, qué buena. Y digo, ¿no? Me está creciendo el pelo. Peluquín. Pensó que ya se dio el milagro. Qué buena. Tú tienes canas, Caicho, y nunca te las has pintado. Caicho está viejito. Pero Caicho es joven. Son canas. No, Caicho parece joven. Ah, no te creo. Ya le preguntaste la edad. De Caicho. También te has presentado ahí. ¿Cuántos años tiene Caicho? 40. Él tiene 35, creo. 35. 37. Ya está vieja. Ese Caicho. Pero tiene su look schnauzer, ¿no? Sí. Claro. Ah, claro. Jesús es más poodle, ¿no? Crazy peluchín, le dicen ahora. Bueno, Jesús es lampiño. Él no tiene bigote. No, pero es rulos. Él es rulo, claro. Bueno, ¿cuál es la pregunta, pues? Ya, manda a ver un par de respuestas respecto a Zuzuk. Hay unos oyentes, imagino... cibernatos que se extienden y explican. ¿Gol de quién? ¿De Arturo Vidal? ¿De Arturo Vidal? No. A ver, vamos con la repetición al toque. Mientras Amanda elige la respuesta. Messi, a ver. Messi. Este es Messi, Messi, se asocia, busca un compañero. Este es Dembélé, descarga otra vez para Messi. Juegan fulvito en el área. Messi dispara. Gol. Golazo de Messi. Ahora bien flojita la defensa de ese equipo. A ver. Fran López dice: estoy de acuerdo con Gonzalo, debería jugársela por Zuzuk. Bien, ¿ves? Ahí está.
Esa es mi posición. Zubzuki parece tu hermano, creo. Qué lindo gol de Messi. Golazo, dice... el mejor del mundo. Paseo pequeñísimo. Hace cosas que... Jack dice, yo ayer diciendo que no lo veo igual a Messi. Este, al día siguiente me tiran la... A ver, ¿qué respuesta? Hay que tener cuidado con los jugadores. Jack dice... Este, pero Gonzalo... Ya, vamos, Amanda. Pasen a propósito. Dale, Amanda. El equipo... Ya se queda calladito. Jan se queda calladito. Sí. Hace lo que tú quieres. Uy. Está bien, se porta bien para llevarlo a términos más. ¿A las chicas les gusta a los chicos que se portan siempre bien o de vez en cuando tienen que tener un poquito de rebeldía? No, imagínate qué fastidio tener un hombre que siempre haga lo que tú dices. Sí, pues, ¿no? Por eso que es una mala receta. Hay que rebelarse. Sí. No, pero tampoco tanto. Hay que trapear. No. Gonzalo es el extremo ya. Tiene que ser. Oja, por favor. Qué mala fama me hace, Dios mío. No, ¿qué fama? A los 55 años ninguna fama tengo que hacer. Melissa Pulso. Ya, bueno, no, pero es fama, pues. No, pero dice que da fama, ya te échate a la cama, pero no, yo me echo a la cama y no pasa nada. Caramba, tendrías que buscar otros recursos para que... ¿Ah? Claro, pero... Roberto dice que... No, buena gata, dale. ¿Sé lo que es gata? No, porque gata? Estoy hablando. ¿Sé lo que es gata? No. Para subir, pues, cuando bueno. Se baja la, cuando la llanta está baja. El gato. El gato. Ajá. En otra fecha. Eso es gato. Acá sí. Es gata. Y sube el peso del carro. ¿Gato es? El gato, dice. ¿Pero qué tiene que ver eso? Es que no. No le expliques, no, Gonzalo, no, no, mejor no, por favor. No escuché que estabas hablando. Trae tu perrito y practicamos con el perro. Bueno, a ver, otra. El demonio Bug Bunny. Jack dice, ¿cualquier arquero nuevo o el que está es digno de ese equipo, chico o pequeño? El que está. Bueno, Zuzu sí. Dicen que termina contrato este año, pero va a renovar, se va a quedar en la U. Y bueno, Córdoba, conociendo sus decisiones que ha tomado este año. Va por un nuevo arquero, Córdoba. Yo creo que no se la va a jugar a muerte por Zuzu, ¿eh? No. De verdad. Junior dice, debe seguir con Zuzu como titular y tener a su arquero de reserva. ¡Claro! Y sale baratito. ¿Ah? Gonzalo, un implante no caería mal. Te daría más jale con la chica. ¿Un implante qué? ¿De no sé, no sé. La ha dejado picando. Un implante, no sé de qué. Grande. ¿De qué? No sé, hermano. No. ¿Ah? De cabello, de ser. Jesús dice de mamas, no sé por qué. Ya no, pues ya. Ya, mucha. Sostén, tendrá que tener. ¿Ah? Bueno. César dice, siempre un equipo profesional tiene que tener dos arqueros de nivel para que así el fútbol tenga buenos profesionales y competitivos. Pero ¿por qué no uno joven y otro con más experiencia? ¿No? Para que se quede tapando el titular y el titular se sienta dueño del arco. Que un arquero se sienta dueño del arco no está mal. O por lo general no vemos eso en el fútbol internacional. Algunos que les gusta rotar arqueros también. Bueno, las experiencias de rotar arqueros yo creo que no. El año pasado Bengochea rotaba, en todo caso, los partidos de altura los tapaba Prieto y los partidos en el Llano Butrón. No. Sí. Pero después quien rotaba arqueros no era Reynoso también. Bueno, Reynoso rotaba todo. Arquero, delantero, todo. Volante, defensores, pero... Acá me pone mi amigo Pablo Santillán. A ver. Me pone, en Manucci, por ejemplo, trajeron a Heredia y el titular es... A Manuel Heredia, el titular es el golerito Pedro Díaz de 20 años. ¡20 años! Claro, buen arquero, Pedrito Díaz. Sí, pero lo trajeron Heredia. Es el sobrino del Charro González. Pero se lesionó Heredia, te aseguro. Bueno, no. Y tuvo que tapar... No le sacó el puesto nunca, me dice Pablo Santillán. Ahí está, dice, se la jugaron por su arquero. Buen arquero ese. Porque no querían contratar dos arqueros porque sale caro, pues. Pero le trajeron a Heredia. Uno y si se lesiona tenemos nuestro arquero de las divisiones inferiores. O tenemos nuestro arquero de reserva. Amanda. Mario dice, no pasa nada con Zuzuk, traerán otro arquero más. No pasa nada con Zuzuk. ¿Cómo no ha demostrado Zuzuk en los momentos más complicados? Claro que ha demostrado. Claro, yo creo que lo dice un challenge. Temperamento, aplomo. No pasa nada, no. ¿Ah? Caicho dice, no pasa nada. A ver... Está jalada. La yapa, estos son bravísimos. Y el pana ya despertó, llegó calladito. No, y ¿no? Me gustan su media que me ha traído. Mira su media. ¿Qué media se ha puesto? Mira, la media del Chavo del 8. Oscar Paz usa esas medias
pegadita chiquitita. Sí, sí, sí. Son sí, tobilleras. Yo ya no estoy usando medias. Tobilleras. ¿Qué? ¿Ya no usa medias? Él no usa medias. ¿Sabes qué usa medias? No te las quites, las zapatillas. Pezuñeras. 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 Oh, en verano libero los pasadores y. Yo tengo buenas de Gonzalo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no usas medias? ¿Para ahorrar? No, ¿para qué? ¿Ah? O se ha olvidado, no sé. No te voy a decir por qué. Pero métete tu talquito, no, pues, hermano. No te lo voy a decir por qué. No, sí, no. No. Pero no te voy a decir por qué. ¿No te molesta la zapatilla cuando la medias? No, me molesta ponerme las medias, esa es la verdad. Yo ya tengo una teoría. Tengo sí, claro, una teoría. Tengo una teoría un poco... Te engordas y... Claro, exactamente. Te cuesta ponerte malas. ¿Sabes qué pasa? Que no puede... No llega. Ah, ya. Yeah. La barriga es un obstáculo pero, grande. Pero esto es lo que voy a decir, es fuerte. Cuidado. Exactamente. No, no. No, tiene que sentarte. Pero, mantene también. Tiene que sentarte. Pero, tiene que sentarte. Pero, y jálate pero, el pie. Pero escucha lo que voy a decir. Jálate el pie acá. Pero tampoco usa calzoncillos. Y tampoco. No, no, no. Sí. No, no, eso sí, eso sí. Eso sí. Hay gente que no le gusta. Hay gente que no le gusta usar calzoncillos. Y hay mujeres que no les gusta usar calzones. ¿Tú conoces a Amanda, alguna chica? No, yo sí. No, yo no conozco. No, yo sí. Bad Bunny, por ejemplo, no usa nada, ¿no? Bad Bunny. No, Bad Bunny, pero, es un bras. Hay problemas, ¿no? Es incómodo. Es incómodo. Y no usa, ¿no? Las zapatillas y pa, te las pone el señor Bad. ¿Y cómo hace con el jean? Sí. Pero hay que resistir. No entiendo, o sea, te cuesta ponerte las medias. Pero no te fácil, cuesta ponerte. Más fácil eso. Es ponerse el pantalón que las medias. No tampoco sé. Me subió 80. Pero has subido, has cambiado de talla o no? No. ¿Nada? No. ¿Y entonces? No he cambiado de talla. No, pero no he visto. Pero problema. La panta se. Pero ya queda, te está quedando cuete el pantalón. Sí, ¿ah? Me está quedando cuete. Me dicen que tengo buen trasero. Qué horror. Dios, ¿ah? Pero así me dice que eres cabrón. O sea, critique el autobombo. Critique el autobombo y eres el dice primero. Que, dice, que me está, dicen, dice que su trasero está igual que el de Juan Pablo. O sea, una competencia. Sí, oye, te has sacado. Me dicen, te has sacado. ¿Qué se hago qué? Joda. Ya, déjame. Juan Pablo. Sí. Juan Pablo no quiere perder el trono. Sí, no, Juan Pablo es campeón. Juan Pablo es campeón mundial. Campeón mundial y usa sus pantalones pegaditos. Sí. ¿Qué te vas a equivocar? Sí. Allá les gusta, allá les gusta. Allá y les se ha bajado gusta, de sí. peso, 5 kilos se bajó Juan Pablo. Sí, pero después sí. de lo que comió ayer, creo que va a recuperar su ayer? Peso. Ayer fuimos a un restaurante nuevo en Plaza Lima Sur. ¿Ya? ¿En y Plaza Lima Sur? En Plaza Lima Sur han inaugurado un restaurante el jueves. Nuevo. ¿En mismo adentro? En el patio de comidas. Ah, y sí, buenazo. De carne. Un poco caro, pero es de comida peruana. Ah, manjo. Pedimos un combinado. Era papa la huancaína. Yo no puedo hacer eso. Lomo saltado. Lo siento. Papa la huancaína y tarines verdes. Ya me tengo que cuidar las comidas. Me acuerdo que íbamos a Plaza Lima. Y comíamos no, 4 pizzas, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Yo trabajo. Bastante. 4 pizzas, pedíamos postres. Azúcar, esplenda. La azúcar la puedes reemplazar. Stevia. ¿No? Sí, cualquiera de eso. La puedes reemplazar, por ahí te viene un poco la... ¿No? ¿Sí o no? Ajá. Amanda también hace... Pues no, ¿no? Porque el metabolismo es mucho más rápido. Pero yo quería bajar antes 8 kilos y los bajaba en 3 semanas. Hoy día te cuestan 3 meses. Es así. La edad. Es la edad. Y claro. Te va a llegar a ti también. Yo no nadie estoy diciendo que no, yo sé. Nadie se salva. Bueno. Otro gol. 2-0 para el... Y gol de Messi, ¿no? Ya acabó, creo. No. Iván dice, hola Messi. Castor, claro que se tiene que contratar otro arquero. Como dijo el Puma, todo equipo tiene que haber competencia. Todo equipo tiene que haber competencia en el arco. Es una discusión. ¿Y la Copa Perú cómo va, Juan Pablo? Va ganando a Alianza. La gente está preguntando, está. A ver, gol, gente, gol. Copa Perú. Gol de Piquea. Va ganando a Alianza Universidad. ¿Piqué? Sí. Uy, se desvió, qué tal no, leche. No, no se desvió. ¿Qué? ¿Preparado, vas a decir? Puso el pie. La definió, pa. Es verdad, yo pensaba que había sido el defensor. No, la define, piqué bien, mira. ¡Pah! Bien piqué, ¿eh? En primera. Pésimo ese equipo, el PCB. Oye, por acá veo que están desfilando. ¿Qué ha pasado? Creo, ¿hay ¿no? casting? Sí, ¿hay sí, casting? Porque veo que desfilan. Sí. Y hay casting. Desfilan. ¿Y quién es el...? Cuéntanos, ¿cómo fue tu casting? Ahí está, qué buena. ¿Mi ¿Ah? Casting? Sí. Yo venía varias veces. ¿Ya? O sea, yo subía varias veces. ¿Y? Pero no tuve un ¿y solo qué te casting. Decían? No. No. No, o sea, venía... Y ibas triste. No, no, deja de hablar. ¿Y? ¿Qué ya, te dijeron? Otro comentario. No, 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 ¿cómo fue el caso? Cuenta, pues, es que Amanda. Tú hablas mucho, o sea, yo voy a hablar y tú hablas ahí. No. Ya, pero ¿cómo fue el casting? Rápido. Mira, molesta, mira. Te molesta. Es bien temperamental, Amanda.
Bueno. Tiene poca paciencia. Los venezolanos dicen que son temperamentos. Ay, no vas a empezar, Gonzalo. No, no creo. Depende de cada uno, ¿no? Claro. Cada persona es una persona. Y no te va a contar cómo fue su casting, ¿no? ¿Ah? Sí. Ni cómo se mejora ya se lo había olvidado ya, ¿viste? Ni cómo se mejora la raza. Bueno, dale, Amanda. José Yanela dice, hola, Gonzalo, soy hincha de Alianza, pero creo que debería quedarse Subsub. Creo que el fútbol peruano en general debería darle más oportunidades a los jóvenes promesas, hacer que maduren dándole partidos oficiales. Ahí está, Copa Perú. Va ganando, 2-0. Hay que darle más oportunidad a los jóvenes, hay que jugarse más por los jóvenes. Le gana y los no piratas. Traer un experimentado para que pelee con el otro experimentado. Han pintado la fachada de Matute, ¿no? A ver, quedó bonito. Otra manda. Mira, sí. Carlos dice, se debería darle continuidad y de suplente un arquero que le haga pisar tierra. Que le haga pisar tierra. Bueno, nos vamos. ¿Cómo es que le haga pisar tierra? Que pise la competencia. Que no se sienta fijo. Que pise su pelota. A ver, alguna vez alguien me dijo que a Eric Delgado había que ponerle un arquero suplente bueno. Para que lo tenga ahí. Lo obligue. Para que siente y no se relaje. Hoy día, creo que San Martín... Bien Delgado. Pero es que tú se lo mantiene haces, su peso. Pero es que tú lo haces comparar con San Martín. Pero antes, cuando tenía equipos en Cristal, tenía un arquero... Roberano. ¿Me entiendes? Tenía, contrataron a Roberano tenía Leao, para meterle presión a Eric Delgado. De repente hay arqueros que necesitan meter presión. Y a locutoras también que meterle presión. ¿O no? Sí. ¿Sí? ¿Tú sientes? Y de repente viene... Sí. ¿Cómo se llama la chica? A esta hora. ¿Qué? Fiorella se llama, Fiorella. Fiorella, pues que viene hasta ahora. Saludos para Pío. Y ahora sí. De la Retis. Siempre va a haber algo así, ¿no? Tiene que haber un poco de presión, de hecho. Competitividad. Competencia sana. ¿No, Amanda? No. ¿No? No. Uy. Tú, sola. Solo. Ya, la mención. La mención. Ahora sí, viene lo bueno. Te ha molestado. Entonces, no. No se molesta. Mirá, desprecio. Esta semana regresa la Champions con cuotas mercados que pagan buenas. Así es, coleguita. Y lo mejor... de todo es que Incabet tiene una promoción especial para el mejor torneo del mundo. Recarga tu cuenta Incabet de 60 soles, regístrate en la promo y entras al sorteo por espectaculares motos, barriles de chela y un pozo de 3.000 soles en efectivo. Más información en www.incabet.pe. Si no tienes cuenta, regístrate en la web con el código EXITOSA. Y llévate un bono de 30 soles gratis. Apuesta en internet gracias a Incabet.pe, la emoción de ganar. Ya regresamos con Exitosa Deportes. Continuamos con Exitosa Deportes. ¿Ponemos al día de la Champions o no? A ver. 5, Paris Saint-Germain 2, Liverpool 1. Atención, marcó Neymar el segundo, había adelantado Bernat. Descontó el futbolista Milner de penal. También el PSV Eindhoven pierde 2-0 ante el Barcelona. Gol de Messi y también de Piqué. Tottenham 0. Y el Borussia Inter no le puede ganar al Bruja, ¿no? Sí, el Borussia 0. Bruja 0 también minuto ya 77, así es. O sea que quedaría Atlético primero hasta ahora, ¿no? Tenemos un llegaría invitado, los, ¿sí? Llegaría a los 12 puntos. Claro, llegaría a los 12 puntos y se queda en 10 de resultados y faltaría una de seguir fecha. El empate, claro. ¿No? Una sí. Fecha. Y ya jugaron entre sí, tanto Dortmund como Atlético de Madrid, dos partidos. O sea que el Atlético seguiría. Bueno, acaba de ganar el Santos 3-1 a Luda y estamos con el técnico del Santos. Martín Dalorzo está en línea con nosotros. Dalorzo. Hola Martín, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un saludo ahí a todos en la mesa. Contento por el triunfo del equipo. Hoy día Santos mostró su capacidad y pudimos tener este resultado que nos da la posibilidad de todavía seguir soñando con la Copa Bull, ¿no? ¿Cómo juega el Santos? ¿Como el Santo de Pelé o como el Santo de Dalorzo? Como siempre, eres loco como yo. Escúchame, lo que pasa es que el equipo juegan bien, nuestros chicos juegan bien, hemos tenido juegan como el Santo de Alorzo, que es importante. Está bien. Y tienen una identidad, juegan bastante bien. Lo que yo no podía hacer, ellos lo hacen. Juegan muy 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 bien el fútbol. Yo corría nomás. Estos chicos rápido. Corren, meten, juegan. Y eso es lo que me da la alegría a mí. Mira, Gonzalo, tú sabes cómo. Eras muy rápido, eras tú, muy rápido.
Y eso me gustaba en un fútbol, en un fútbol peruano que se volvió lento, ¿no? Sí, tienes razón. Y ahora por eso que la dinámica que le ponemos a los chicos hoy día dio resultado. El equipo corrió mucho, metió y tuvimos este resultado que nos da vida para la última fecha. Pues. Claro. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Ganar sí o sí y esperar otro resultado o no? Lo que pasa es que ahorita está ganando Alianza Universidad y nos ponemos todos con 3 puntos. Ah, mira. Y la última fecha jugamos nosotros con Alianza Universidad y UDA juega con Piratas. Y según los resultados, ahí podemos, si ellos empatan y nosotros ganamos en el último partido, podemos ser campeones y darle satisfacción a toda la gente de Ica y a Nazca también, que tiene mucha esperanza en este grupo, pues, ¿no? ¿Tú arrancaste en Copa Perú o no, Martín, o en Liga? No, yo jugué Copa Perú. ¿Jugaste jugué Copa Perú? Claro, yo jugué Copa Perú en Deportivo Camaná de Camaná, y de ahí pasé a Sporting Cristal, fue el Loco claro. Company que me llevó a Cristal. Miguel Company. ¿Y dónde te vio Company? Me vio en la Copa Perú, que era en Lima, en el 86, ¿ya? 85, 86. El Loco se iba a ver a todos los partidos y me vio, habló conmigo, me sorprendí, no sabía quién era, era muy joven, y me dijo, quiero que juegues en Cristal, y me llevó a Cristal, y ahí comenzó todo. ¿A los cuántos años llegaste a Cristal? A los 17 años. 17 años. Y eras muy veloz. El Loco se atrevió. Sí, lógicamente. ¿Y mantienes todavía por ahí alguna relación con Miguel Company o no? No conversas con él por ahí. No. Porque no tengo redes sociales, nada de eso. No tiene redes sociales, ¿te parece a mí? Claro. ¿No? No perdemos el tiempo en eso. Tú tienes Facebook y Twitter. Ya tiene todo ya. No, le gustó. No tiene Instagram, Martín. Pero me lo maneja mi asistente. Se resiste. Como Dalorso. ¿Ah? ¿Cómo es el tema del asistente y el entrenador? ¿Es un tema en conjunto o a veces el tema táctico, el tema de entrenamiento lo maneja el asistente y el entrenador está más para la lectura de los partidos, para los rivales, para los cambios? ¿Cómo te manejas tú en ese aspecto? Yo trato de manejar todo, lógicamente que le doy su lugar a cada persona, pero yo organizo todo, ¿no? Organizo los entrenamientos, la preparación de arqueros, tengo mi preparador de arquero, pero le indico lo que más o menos necesito de los porteros. Claro. A preparador físico también lo mismo, y al asistente técnico, que siempre me esté despertando en alguna situación que trabajamos en la semana. Por ejemplo, cuando los espacios están demasiado largos, ellos tienen que estar despertándome cada rato, ¿no? Pero siempre comentamos por eso que tomar decisiones al final es uno, y los chicos que me acompañan, que son gente bastante joven, están en un tema apoyándome y ayudándome. Claro. ¿Y cuál es tu filosofía de juego? ¿Qué te gusta de tu equipo? ¿Cómo quieres que se desenvuelva la cancha? ¿Te gusta un equipo tocador? ¿Te gusta un equipo rápido? ¿Te gusta? Cuéntanos un poco. Me gusta que jueguen bien, que jueguen al lado del piso y que sea también veloz, ¿no? Que sea muy veloz. Yo tenía la velocidad, pero no tenía el talento que tienen estos chicos, ¿no? Estos chicos juegan muy bien y siempre intento que jueguen al lado del piso, que desdoblen, que den un pase entre líneas y que a lo de definir seamos efectivos, ¿no? Claro. Y es lo que todos queremos, el equipo perfecto para todos es que juegue bien y que sea veloz y que sea contundente, ¿no? Y eso es lo que pasó hoy, pues, ¿no? ¿Qué reflexión de la selección? Tú pasaste por la selección. Company te llevó a la selección también, ¿no? Sí. Entonces me llevó a la selección, también Pepe, también el Ciego. Claro. En una época donde no habían delanteros, ¿no? Sí, pues. Sí, eso es verdad. Balán los tenía que salvar en como 9, ¿no? ¿Tú eras más un mediapunta puntero o 9? No, sí, yo era 9. Y ahí ya jugabas al final por todo el frente de ataque, ¿no? Te mandaban por la velocidad, sí. Te mandaban por todo el frente de ataque. Claro. En un momento que el fútbol dejó de tener punteros, ¿no? Sí, eso siempre me lo decía don Alberto Gallardo, ¿no? Alberto Gallardo siempre decía que él me decía, tú tienes que jugar en el medio, y aprendí a jugar en la zona, ¿no? Porque él me ayudó muchísimo en eso, ¿no? En una Copa Marlboro, creo, en Estados Unidos, marcaste un gol, ¿no? Creo que la dirigía... Sí. ¿No? Sí. ¿Qué recuerdos hay de la selección? ¿Qué nos puedes contar de aquellas épocas? No, la selección, ¿era verdad que algunos hasta
preferían no ser llamados por los malos resultados? Bueno, de repente ellos, pero yo sí, yo sí moría por estar en la selección. Sí, yo moría por estar en la selección. Yo cuando estuve en México y me hicieron mi primera convocatoria, fui el hombre más feliz del mundo, ¿no? A mí no me interesaban los resultados, sino que lo que quería era vestir la casaquilla nacional. Claro. Y tratar de demostrar todo lo poco que y poco talento que tenía, tratar de brindarlo a la selección, pues que es lo que todos quieren. Y sí, he tenido compañeros que quizá no querían estar, pero nunca lo manifestaron. Quizá ahora de grandes lo dicen, pero sí. Pero es que los mataba. Los mataba, la prensa los mataba. De verdad que me parecía despiadado lo que hacían hasta en titulares los ponían, ¿no? Alguna vez a Chávez Rivas, me parece, lo dejaron muy mal en una tapa, su familia sufrió mucho, pero se fue revirtiendo de alguna manera. Y te parece increíble, como a mí, como 36 años después vamos al Mundial. Sí, yo creo que cuando alguien cambia de mentalidad, un futbolista, es mucho, mucho, mucho mérito de esa persona, ¿no? Yo creo que Ciego, que la gente que está con Gareca ayudó muchísimo a este grupo, y ahora tenemos muchas expectativas, ¿no? A veces le exigimos cosas que, como ya clasificó el Mundial, queremos que ganen todos los partidos, y siempre tenemos altibajos en el fútbol, ¿no? Y claro. Yo lo que más me gusta de esta selección es que Gareca se atrevió a hacer el cambio, un cambio muy grande que quizá cualquier otro entrenador no lo hubiera hecho, ¿no? Pues se atrevió y lo hizo. Yo pienso que nadie hubiera puesto a Trauco. Sí. Hay muchos especialistas hablan, que dicen un montón de cosas. Yo estoy seguro que no hubiera puesto a Trauco, ni hubiera puesto a Loreja, ni hubiera puesto a nadie. Sí, verdad. Y este tipo se atrevió, y ahora estamos disfrutando de estos chicos, ¿no? Yo a Yotún no lo hubiese puesto en esa posición, por ejemplo. No se me hubiese ocurrido, ¿no? O sea, y hoy día Yotún yo creo que la rompe ahí, ¿no? Eso ha sido un mérito total de Gareca, ¿no? Es un crack. O sea, claro. Para un entrenador, encontrarle otra posición al futbolista y que mejore es un mérito. Y tú lo sabes, hoy día dirigiendo Copa Perú. Sí, sí, es una realidad. Es una realidad. Yo tengo un chico acá, Falconi, que era lateral derecho, sí. Y yo veía que iba mucho, entonces dije, bueno, lo voy a proteger con un lateral natural. Claro. Y ahí lo voy a poner un poquito. Me dijo, no, yo no puedo jugar en esa zona, y ahora hoy día fue feliz. El mejor jugador del campo para mí. Mira. Y ahora le está yendo bastante bien. Qué bien se siente un entrenador con eso, ¿no? Sí, sí. No. Mira, como lo que tú dices, ¿no? Lo de Yotun, ¿no? Yotun siempre fue bien, este enganche. Ahora mira cómo mete, cómo... Verdaderamente para mí es un placer ver jugar a esta selección. Hace muchísimas cosas muy, muy, muy bien, y eso es un ejemplo para todos. Me gustaría en un momento estar en un entrenamiento de la selección para ver cómo trabaja Gareca, porque creo que nos serviría muchísimo y aprenderíamos mucho, ¿no? ¿Tú ves fútbol europeo? ¿Ves Champions? ¿Ves para alguna manera ver por dónde va el fútbol? Bastante. Veo bastante y trato de aplicar algunas situaciones de trabajo que hay dentro del juego, porque ahí todo es trabajo, ¿no? Sí, es verdad. Silvio Valencia, de tu época, quería conversar contigo también, ¿no? ¿Se acuerda de mí o no, de Silvio Valencia? Claro, mi hermano. Mi hermano, qué gusto. Con Martín hermano, tengo varias anécdotas, y me da gusto. Lo que quiero es que reafirmes a todos los oyentes, Martín, que en la Copa Perú hay buenos jugadores, que tenemos jugadores importantes en la Copa Perú, porque muchos... ignorantes, digo esta palabra, dice que la Copa Perú no sirve para nada, que no vale. Aquí nacen buenos jugadores. Hay muchos equipos que están en la primera gracias a la Copa Perú, ¿no? Por aquí pasaron muchos jugadores importantes por la Copa Perú. Pero es verdad, Silvio. Yo te digo algo, mira, te comento algo. Yo tengo un chico de 17 años que dice jugar hoy, que lo estoy haciendo jugar seguido, que es un tremendo jugador. Que ni siquiera, o sea, al estadio va mucha gente. Hoy había bastantes futbolistas profesionales, un par de entrenadores, pero no se atreven a arriesgar por algún chico que esté en la Copa Perú, ¿no? Como el loco, por eso digo que el profe Company, cuando agarró y me dijo, ¿sabes qué? Te vas de Deportivo Camana, Sporting Cristal. Yo veía pues a Panadero en la televisión, a Adriasol en la televisión. Después compartir con ellos, dije, oye, ¿dónde estás? Hay que aprovechar al máximo eso, ¿no? Entonces no hay entrenadores locos. Por eso digo que a veces Gareca hizo cosas interesantes, y deberían de haber más entrenadores con esa mirada, ¿no? Esa mirada de ir a la Copa Perú y ver que hay futbolistas de nivel, de verdad que hay jugadores. Yo tengo un equipo bastante joven. ¿Cómo se llama este chico de 17 años, Martín? Fernando Caro.
Fernando Caro. Chico, Fernando Caro. Claro, sí. Dale, ya. El chico es un crack. Yo veo que ojalá que el domingo, que como es el Estadio Nacional, vaya ojalá, más gente y lo puedan ver, pues, ¿no? Una pregunta cortita. Creo yo que merecería una... Dime. ¿Cómo hacen con el tema ahora que empatan, digamos, los 4 con 3 puntos? ¿Quién juega el primer partido y la otra? Hay un reclamo pendiente de la gente de la Alianza Universidad Huánuco. Ayer estuve en la concentración, justo de casualidad, y me dijeron que hay un reclamo pendiente que han hecho los de Huánuco. ¿Está pendiente un reclamo de ellos? Sí, sí, es lo que nos comentaron. Pero si no, el reclamo no procede, todos tenemos 3 puntos. Nosotros jugamos de fondo, ya está programado eso, nos jugamos a las 4 de la tarde. Ellos juega UDA con Piratas. Rogar que empaten para el último partido se vea quién es el campeón del Copa Perú, ¿no? El nivel está parejo, ¿te parece? O sea, refleja, o porque la primera fecha creo que hubo una goleada para el Pirata, ¿no? ¿Está parejo? Ahora recién, pues nosotros estuvimos. Creo que nos afectó muchísimo venir el casi el mismo día del partido, por temas económicos, por temas de logística, y nos afectó bastante el partido. No rendimos lo que pensábamos. Ahora sí el equipo descansó, estuvimos bien y el equipo jugó bastante como normalmente jugamos, pues, ¿no? Y gracias a Dios que las cosas no fueron bien, pero sí ahora hay un nivel ahorita. Alianza Universidad le está ganando a Piratas, y como te digo, hay un, de repente por ahí cuatro equipos con 3 puntos, y la última fecha va a ser interesante, ¿verdad? Acá me ponen un mensaje, me dice, ¿por qué no le pagas a Ricardo Lara y a Flu, que es lo que le debe? Me ponen acá. Flu, que mi compadre Ricardo Lara, ¿no? Ellos ahí me deben a mí. ¿Te acuerdas que nos quedaron debiendo? Bien, Martín. ¿Te acuerdas que vio o no? Sí, me acuerdo. Martín, ¿qué tal? Te saluda Jan Rodríguez. Buenas tardes. Con respecto al tema... Bueno. De los entrenadores nacionales, ¿qué opinas de que tanto extranjero viene acá, muchos a hacer sus primeros pasos en la dirección técnica, y la oportunidad al técnico nacional como que no se la dan tanto como a un extranjero? Lo que pasa es que también tiene que haber directivos atrevidos, pues no vienen entrenadores que del extranjero, baratos, te meten un floro lindo y sí. los directivos caen, ¿no? Es por eso que a González me encanta verlo, porque González es directo, dice las cosas como, pues yo es loco como yo, ¿no? Porque yo también, a mí también me gusta decir las cosas directas. Los extranjeros vienen acá, hablan bonito, se van a su país y ni siquiera lo conocen ni en la cola del pan. Y acá se hacen los complicados, se hacen es verdad. Esa es buena. Entonces ¿qué? entonces ¿qué pasa? Y ya no dan oportunidad a nosotros. Imagínate que los entrenadores ahora tienen que ser comentaristas. Es que tiene que hablar como argentino, Pedalón. Hay que hablar como argentino. Es verdad. Tú tienes que decir así. Yo trabajé al lado de Bielsa. Le llevé los coches. Oye, han trabajado al lado de Bielsa como 500, Martín, porque siempre dicen lo mismo, ¿ah? En el currículum. Sí, también. Es que la verdad, tiene toda la razón. No nos dan oportunidad, ¿sabes por qué? Porque de repente quizás somos más frontales, más directos, yo soy medio loco, entonces digo las cosas que pienso y que siento, ¿no? Y trabajo de acuerdo a lo que necesito, ¿no? No tengo un... el martes hago tal cosa, no, eso lo aprendí del ciego, ahorita siempre trabajaba sobre los errores del equipo, y eso yo aprendí muchísimo de él, de Company, de Moretti, sí. Grandes entrenadores, ¿no? Claro, de ahí es donde uno aprende lo bueno y también lo malo, ¿no? Es la formación de un entrenador. Y como loco vas a buscar el arco contrario y tomas obviamente riesgos de poner la defensa lejos de tu arco, ponte. Yo trato de que mi equipo, como te dije al inicio, no, sí, soy ofensivo, trato de ir, pero tomando siempre la precaución del caso, no ir a la loca. Trabajo mucho en la parte física para que hagan los recorridos unilaterales o los volantes por fuera, y trato que haya mucho sacrificio en el equipo, que corran, que metan, y que si es posible, si tratamos de hacer un equipo 4 o 5 goles, tratamos de hacerlo para poder tener tranquilidad. Claro. Dentro del juego. Martín, tú de alguna manera en tu época comenzaste a ser uno de los primeros en recuperar la pelota, ¿no? Te hacían hacer recorridos ya.
aprovechando tu velocidad, pues, ¿no? Sí, sí, eso más me lo inculcó siempre don Alberto Gallardo, ¿no? Y lo de Company era siempre llegar en diagonal hacia el arco y definir cruzado, ¿no? Que siempre me tenía loco, me decía entrenar, siempre todo eso. Yo le agradezco muchísimo porque eso me ayudó mucho cuando salí fuera del país, ¿no? Que yo no tenía el perfil izquierdo, yo no pateaba. Claro. Era para el embrague nada más el izquierdo y solamente con la derecha, y a veces llegaba por el lado contrario y me decía que definir hacia el palo contrario. O sea, a mí me ayudó muchísimo y traté de agarrar cada situación, cada enseñanza de cada entrenador, y me dio los tips para poder lograr cosas que jamás pensé que podía lograr, pues, ¿no? Llegaste a jugar en México, ¿coincidiste con Uribe como técnico? ¿Lo tuviste a él entrenador? ¿Cómo fue ese caso? Sí, coincidimos con Uribe en Tecos. En la Universidad Autónoma de Guadalajara, llegó y yo estaba ahí. Pero bueno, eso es parte del pasado y tuvimos ahí unos inconvenientes, pero bueno, eso ya es parte del pasado. Tipo difícil también, Julio César, ¿no? O sea, una personalidad muy fuerte, ¿no? O sea, ¿jugaste poco con él? Sí, sí. No, yo jugué con él en Cristal, en la selección, y también ahí en Uribe más. Uribe es más difícil que barrer una escalera de abajo hacia arriba. jugaste muy poco en Tecos con él, entonces. O sea, el técnico de Tecos, tu jugador ahí, no jugaste mucho. ¿Cómo? No jugaste mucho con él en Tecos, entonces. O sea, no jugué mucho. No, yo renuncié y me fui a jugar a Ecuador. ¿Te volvías loco no jugar? ¿Por qué? No. ¿Por qué? Claro, claro. Lo que pasa es que yo en ese equipo tenía una posición ganada y me lesioné. Y llegó Julio, y Julio tenía su equipo, entonces yo lo que hice fue mejor irme y... Bueno, estar más tranquilos los dos, tanto él como yo, ¿no? ¿Y se volvieron a encontrar? ¿Se volvieron a encontrar? Sí, un par de veces, lo saludé, yo siempre lo saludo con besos, nosotros hemos estado bastante tiempo juntos, pero normal, todo queda ahí. Claro, o sea, que sí, eso es cancha, fútbol. Es fútbol. Yo me acuerdo una anécdota. Julio, ahora lo veo comentar y me da gusto verlo, ¿no? La del ataúd, ¿no? Dile que te diga. Cuéntate esa de la del ataúd con los algodones en la nariz. Por favor, fue la mejor. Ni una puede superar esa, te digo. Ni una, no. Ni una. Es insuperable. ¿Cómo es esa? La que le hicieron muerto. ¿Cómo fue? Cuéntala, Martín. La gente, insuperable. Para la gente del fútbol dice que lo mejor del fútbol son los anécdotas. Nada que el carro de... que Waldir con el carro de Farfán, nada. La mejor es esa. Cuéntala, Martín, por favor. ¿Cuál? A ver, la del ataúd, pues, lo del ataúd con los algodones en la nariz. No, fue buena. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? Que como yo soy medio loco, me dijeron, pues, oye, que soy una entrevista, que sea diferente. Entonces, lo quise llegar a mi barrio, en Ventanilla. Y le dije, pues, o sea, que lo llevo a mi barrio, con la gente ahí, que lo agarren, lo agarren del cuello y le pongan un cuchillo en el cuello. No, esa entrevista no se va a ver bien, la van a cortar. Entonces, pasamos justo por una funeraria que era de mi amigo. Ya. Y se me ocurrió, le dijo, oye, ¿qué te parece si lo hacemos en el ataúd? Pero loco, te vas a meter, me metí bien cómodo. Oye, la firme, oye, oh, Silvio, o sea, oye, te digo la verdad que es bien cómodo esa vaina. No, pero lo gracioso era que se puso, creo que algodón en la nariz, o sea, la hizo bien. Que algo así, no está muerto, algo así. Muy buena. Ahí viene la parte graciosa, ¿no? O sea, me ponen los algodones, y lo que pasa es que te maquillaron blanco, la nariz tapada, sí, la nariz tapada, comencé a no respirar por la boca y me asusté y cayó la luna y se rompió, pues. Y cayó, Bruno Cavazza se mataba de risa, me quiere un loco. Y la utilizaron, no, o fue como nota de televisión. Y es verdad después, que una vez él daba la información deportiva, no siempre los resultados, y él, tú lo llamaste a él diciendo que habías marcado dos goles en Grecia, pero estabas en Ventanilla, ¿es verdad eso o no? No, que habían marcado tres goles, ¿ya? Yo estaba en Ventanilla, pero en Guatemala. Así que no, acabo de hacer tres goles. Martín Dalos, yo estaba viendo el programa en la televisión, oye, sí, que ha hecho tres goles, yo estaba en Ventanilla, en mi casa con mi vieja. Muy bueno. Es que eran otras épocas, no había internet, pues, no había nada. Muy buena esa, muy buena. Claro. Bueno. Y podía pasear a la grande, bueno. Bueno, Martín, un gustazo conversar contigo después. ¿Dónde están alojados, Martín? Tiempo, ¿no? La verdad que yo siempre te vi desde la tribuna, ¿no? Y tu velocidad era lo que me llamaba mucho la atención. En una época del fútbol peruano, donde veía, pues, al Ratón Rodríguez contigo, por ejemplo, en la selección, me gustaba esa dupla, ¿no? Él te habilitaba muy bien, ¿no? El finado. Sí,
el finado, el Ratón Rodríguez. César Rodríguez. En la selección. Mi hermano. ¿No? Mi te habilitó. Jugaban de memoria, ¿no? Jugaban de memoria, ¿no? Sí, mi hermano del alma, él, Ramón Anchisi, de mis hermanos. Ramón, Ramón, ¿no? Claro, Ramón. Por ahí que lo invitamos. Yo iba, el estado, yo iba a ver a León, no, sí, sería bueno a Ramón Anchisi. Tiene mucho que contar, ¿no? Mi compadre también era más complicado. Era complicadísimo, pero era un monstruo. Sí, lo quieres saber, ¿dónde están alojados? Para picar, estamos en el hotel Panamericano. Panamericano, estamos ahí. Para no ir. En el Panamericano. Panamericano, en la cuadra 11 de Arenales. Ok, ahí ok. Está. Bueno, Martín, un gustazo y suerte con tu Santos en la Copa Perú. No, muchas gracias por la entrevista, Gonzalo. Le mando un saludo a Silvio. Silvio, paga lo que debes. Y bueno, devuelve todo. Bueno, listo. Cuídate, Martín. Ah, el loco Martín Dalloy. Gracias. Loco como jugador, loco como entrenador. Yo creo que es un loco de... lindo de la vida. Sí, realmente. Sí, sí. Uno de los mayores personajes de nuestro fútbol, muy sobre todo en los 90. Ese te hace el no, programa, era muy divertido. Muy divertido. ¿No? Todas las entrevistas eran muy graciosas. en una época re jodida. Sí, sí, sí. No. Re jodida. No le ganábamos a nadie. ¿Hubo al lado de Loyola o no? Las victorias peruanas eran esporádicas. Sí, recuerdo la partida. Eran cada meses. ¿No? Nos vamos, ¿no? Sí. Nos vamos. Listo, nos vamos. Chao.